daros la bienvenida a todos y a todas al arranque de este ciclo de periodismo profundo que vamos a estar llevando a cabo en Media Lab durante las próximas, bueno, durante los próximos días, durante la próxima semana. Arrancamos este fin de semana, ya lo sabéis, con el seminario, que tendremos un par de ciclos de presentaciones y conversatorios entre hoy, arrancamos ahora de 5 a 8, aunque a lo mejor nos alargaremos un poco, y luego la segunda sesión la tendremos mañana, de 12 a 3, y para los que no lo sepáis, también la semana que viene, de lunes y martes, tendremos unos talleres con Adam Harvey, y el miércoles, jueves y viernes, otro taller con Cristo Buschek. Daros la bienvenida. Para los que no lo sepáis, Seminario de Periodismo Profundo es uno de los talleres transversales que Media Lab estamos llevando a cabo dentro del ciclo de Medios Sintientes, que son ciclos, los labs, ¿no? El labs de Medios Sintientes, que para los que no sepáis, los labs son ciclos trimestrales o cuatrimestrales de distintas actividades donde desde Media Lab de alguna manera, como hacemos hincapié en algunas de nuestras líneas de investigación, ¿no? Las 8 líneas de investigación con las que arrancamos en enero de este año. En esta primera ocasión estamos tratando el tema de medios sintientes, en el que estamos lidiando de una manera muy amplia. Es un término que entendemos que puede abarcar una gran cantidad de conceptos, pero de una manera rápida estamos lidiando con la capacidad de los sistemas, de distintos sistemas, tanto tecnológicos, aunque tendremos que replantear lo que significa tecnología, para visibilizar, ¿no?, o hacer visible dinámicas que a priori serían invisibles. En ese contexto creemos que, bueno, que el periodismo, que de una manera u otra se dedica precisamente a esto, a visibilizar historias que si no se visibilizasen pues no quedarían como ocultas, era una de las disciplinas con las que queríamos empezar, ¿no?, o tratar en este laboratorio. Veréis que lo hacemos desde un punto de vista bastante casi antidisciplinar o interdisciplinar, es decir, para los que ya nos lleváis como siguiendo, sabéis que Media Lab de alguna manera intentamos recoger aquellos proyectos, ¿no?, que no tienen cabida en otros contextos más disciplinares, ¿no?, y que entendemos que son estos puntos entre disciplinas donde emerge de alguna manera la innovación o dinámicas o prácticas que no tienen cabida en otros centros más ortodoxos como pueden ser las universidades o de más sitios más académicos. Para este seminario, no me enrollo mucho más, hemos contado con Marta Peirano, que ha sido la comisaria encargada de trabajar con nosotros en Media Lab para organizar este ciclo de conferencias y los talleres de los que vamos a realizar la próxima semana. Como sabéis, Marta es periodista y escritora, es la autora del libro El enemigo conoce el sistema, que es un bestseller sobre el capitalismo de plataformas, y ahora dentro de un poco publicará un nuevo libro que no sé si podemos decir el título, ¿no? Todavía no, pero bueno, estamos ahí al borde de publicar un nuevo libro, también muy interesante. Y bueno, Marta también ha sido adjunta, ¿no?, al diario.es y ha trabajado en distintas plataformas editoriales y plataformas periodísticas de España y el extranjero. Y bueno, darte las gracias, Marta, por haber trabajado con nosotros estos meses preparando esto. Y bueno, y darte la palabra para que nos presentes qué vamos a ver hoy. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eduardo, por la presentación. Y gracias a todos por venir un día que verdaderamente no es el magnífico tiempo maravilloso que yo les había vendido a nuestros invitados de hoy. Todo el mundo le digo, ven a Madrid, hace sol cuando en todas partes está lloviendo. Bueno, pues esto no nos ha salido del todo bien, espero que el resto nos salga mejor. Un poco la idea de este seminario es para demostrar que el periodismo no está en crisis, aunque los medios de comunicación sí que lo estén, aunque sí que es verdad que ha cambiado. Yo hace muchos años que soy periodista y, bueno, pues puedo atestiguar que ya no hacemos, la mayor parte del tiempo no hacemos el periodismo del Watergate, ¿no?, de encontrarnos con gargantas profundas en las 3 de la mañana en garajes de algún universo oscuro paralelo de Washington, pero tampoco es ya el periodismo que hicimos hace unos años, o al menos no solo el periodismo de Enron, ¿no?, que es más un periodismo donde lo que hay que hacer no es buscar datos ocultos, enterrados, de fuentes oscuras, sino desenterrar la verdad de grandes cantidades de datos inmensos que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha dedicación y conocimiento de periodistas que tienen que estar sentados leyendo papeles y subrayando cosas, ¿no?
El periodismo profundo es un concepto que le hemos robado al concepto de tiempo profundo, que es algo que James Agee utiliza para hablar de los tiempos geológicos, que son tiempos que escapan completamente a nuestra comprensión porque son demasiado grandes, ¿no? Podemos entender conceptualmente lo que son 3.000 millones de años, pero no podemos pensarlos porque es absolutamente imposible. Y en este caso, como que cogemos un poco de ese concepto para hablar de un periodismo que se enfrenta no solamente a grandes bases de datos, filtraciones, ¿no? Como la que vimos en los papeles de Panamá, sino también a los datos que se generan continuamente en la gran máquina de extracción de datos de las plataformas digitales, a la capacidad que tenemos ahora de interrogar no solamente a los individuos implicados en una historia o lo que en periodismo llamábamos las 4 W, ¿no? el qué, cómo, cuándo, quién y dónde, sino que podemos interrogar también espacios, objetos en el tiempo, podemos interrogar escenarios donde hay literalmente paquetes de datos suspendidos, ¿no? Que se pueden visibilizar a través de tecnologías específicas. En general, el periodismo profundo es un periodismo en el que la información por volumen o por estado o por incontinencia casi, ¿no? Por infinitud, escapa a la capacidad del periodista y escapa a la comprensión humana y entonces requiere a menudo herramientas específicas para poder ser gestionada, ¿no? Y entonces, bueno, ahora mismo, por ejemplo, también estamos viendo cómo en espacios donde se ha cerrado el acceso a los acontecimientos, al periodismo, como está pasando ahora mismo en Rusia, pero también en Ucrania, por el mismo motivo, pero de formas distintas, ¿no? Pues ahora mismo, por ejemplo, hay al menos 5 satélites comerciales mirando esos espacios y produciendo mapas que hasta hace, no sé, 5 años estaban solo en manos de los gobiernos, ¿no? Que eran solo capacidades que estaban en manos de los militares y que ahora, sin embargo, pues están disponibles para cualquiera que los quiera o los sepa utilizar, ¿no? Y bueno, pues este espacio se ha abierto a no solamente a periodistas y a periódicos, sino también a todo tipo de instituciones y de personas, entre ellas artistas y hackers que se han interesado por el mundo de la información y que están asistiendo a periódicos y a fundaciones y organizaciones para desenterrar la verdad, tanto para, bueno, pues por motivos de comunicación, pero también de derechos humanos, en tribunales, etcétera. Y bueno, pues esta tarde tenemos a 2 de esas personas que nos van a presentar 2 proyectos que han ganado premios y han asistido en la recuperación de información para el análisis informativo. Y bueno, ahora mismo no recuerdo quién iba primero. Adam. Primero vamos a tener a Adam Harvey, que entre sus muchos proyectos interesantes ha estado trabajando en un archivo que se llama el Archivo Sirio. El archivo sirio, ¿verdad? Sí, el archivo sirio, donde una herramienta que él ha desarrollado que se llama P-Frame ha sido usado para encontrar básicamente evidencia de crímenes de guerra en todos los archivos audiovisuales que se han ido generando alrededor de ese espacio, ¿no? Un material absolutamente infinito al que es muy difícil tener acceso sin, por ejemplo, un buen buscador. Y luego vamos a tener a Christo Buschek, que... Bueno, pues entre sus numerosas hazañas dentro del mundo de los hackers y del software, pues la última, una de las últimas, ha sido asistir en la investigación la estrategia de gestión de uigures en China, por la cual el gobierno chino ha ido básicamente recogiendo y encerrando en campos de concentración, que ellos llaman campos de educación, una vez las periodistas que estaban investigando este proyecto han sido echadas de China, ¿no? Es decir, que ha generado una herramienta para que podamos tener acceso a, bueno, pues, actividades criminales, en este caso desde un punto de vista humanitario, pero desde fuera del espacio, ¿no? Utilizando únicamente tecnología. Y sin más, bueno, pues después de las charlas vamos a sentarnos un rato para hablar de sus proyectos y le cedo la palabra a Adam. Gracias por venir. This was great. Thank you. So it's okay if we take the... Yeah, okay. Thank you, Marta.
Muchas gracias, Marta. Gracias, Eduardo, por la presentación. Es un placer estar en Madrid, a pesar del clima, que no sea espectacular, pero bueno, aún así es mejor que Berlín. Quiero hablar de mi proyecto B-Frame y voy a presentar un sistema de visión artificial por ordenador desarrollado, pero antes era un artista, como sabréis, hasta cierto punto, sí, depende de cómo se vea, y entre mis obras de arte empecé por la visión por ordenador, visión artificial, en 2010. Probablemente sea la primera explotación de hacking de rostros que se consiguió a través de ingeniería inversa para detectar rostros, y lo convertí en un modo de en un diseño de moda. Lo he hecho en algunos lugares interesantes, en base a las conversaciones que he tenido en conferencias de hacker. La detección facial era solo un algoritmo de todo lo que tenía que hacer, pero las cosas han cambiado mucho desde 2010, por supuesto, y ahora mismo estamos en las redes neuronales que están siendo entrenadas o que están entrenando la visión artificial. Así que si tenemos suficientes datos, podemos codificar casi todo a modo de visión artificial. Esto crea una serie de problemas o cuestiones, desafíos y también oportunidades. Así que a medida que me he movido a través de otros ejemplos en los que he trabajado, uno de ellos derrota, digamos, la visión térmica a nivel militar, también el rastreo de proyectiles, también se convirtió en un proyecto de moda y en algunas instancias es una estrategia de camuflaje para ofrecer, digamos, la cara perfecta y camuflarse dentro de ese rostro. Después empecé con otros artistas a desarrollar esta visión artificial para sus proyectos, haciendo cosas como reconocimiento facial, análisis de emociones, rastreo de objetos. Y en 2017, sobre 2017, construí un sistema de reconocimiento facial específico para una exhibición en Nueva York y nos surgió de la idea de darse cuenta de que soy un desarrollador de visión artificial y puedo hacer básicamente lo que yo quiera porque tengo las herramientas y porque son todas abiertas, son gratuitas. Como desarrollador de visión artificial, ¿qué podría hacer? No quería ser un artista desde el punto externo. Cambié mis prácticas para pensar sobre desde el punto de vista de una agencia. Quería ver qué quería hacer yo. ¿Criticando cosas desde fuera? No. No necesariamente quería estar en el interior. Quería crear lo que yo creía que sería una mejor manera de ver el mundo. Y lo interesante de la visión artificial para mí es que, en cierto modo, encripta una forma de ver el mundo. Aquí tenemos munición de racimo. Podemos verlo en el vídeo. Esta fue la primera demostración, el primer ejemplo que desarrollé con un grupo llamado Archivo Sirio, digamos, y creí que parecía fácil en 2017. Solo necesito unos pocos ejemplos y tendré una visión artificial funcional. Después me topé contra un muro con el proyecto porque no son datos suficientes para entrenar algoritmos para objetos raros o muy específicos que aparecen en guerras o en conflictos. El problema entonces es que necesitas encontrar un objeto raro, pero para encontrar este objeto raro tienes que tener muchos de esos objetos para entrenar un algoritmo. Eso implicó que el proceso fue muy lento, los datos eran muy escasos y el proyecto estuvo al límite de la forma que yo lo imaginé. Así que para encontrar los datos construí una herramienta de búsqueda de visual, digamos, que tomaría miles de frames de imágenes, de vídeos, y funciona como Google Search.
puede funcionar online en tu propio ordenador, y si quieres encontrar algún ejemplo de un lanzamisiles, pues simplemente puedes hacerlo de forma interactiva. El problema era que el problema original igualmente, que no había suficientes ejemplos de las cosas que quería detectar. Finalmente descubrí un par de docenas de cada objeto, y de la forma que funciona actualmente, la forma de crear visión artificial es buscar ejemplos de lo que quieres detectar, y después lo metemos en una plataforma de anotación. En este caso se llama CDAT, es una herramienta abierta, de código abierto, y simplemente dibujas cajas o cuadros alrededor de cada objeto. Y eso se convierte en un algoritmo una vez que se entrena. Pero seguía teniendo el mismo problema, no tenía suficientes datos. Así que fue un momento disruptivo, porque o seguía trabajando o debía hacer frente a otros problemas como la desduplicación o pequeños problemas de visión artificial. Y durante los últimos 3 años he estado trabajando en esta idea. ¿Qué pasa si simplemente creo los datos? En vez de buscarlo en otras partes, como artista puedo crear cosas. Y si creo datos, la estrategia de fingirlo hasta conseguirlo. Aquí tenemos algunos ejemplos de los que estaba buscando. Funcionaba con un modelador 3D, crear un modelo 3D de lo que es el objeto, y después aplicaríamos una textura realista. Podéis ver, el modelo es bastante realista. Realmente se parece a un modelo 3D, no a una imagen que he mostrado al principio. Todavía queda mucho trabajo en cuanto a limpiar estos modelados 3D. El objetivo no es conseguir fotos realistas para el entrenamiento, sino que es muy real. Algunas veces las imágenes están comprimidas y se copian de un lugar a otro. Se toman en fotografías en conflictos, con lo cual hay mucho movimiento, muchos borrones en la imagen. Es muy difícil obtener una fotografía limpia de una cámara. Estos son otros ejemplos de munición incendiaria que se sueltan a partir de estas municiones de carga, digamos que son estas, y otros objetos que son el BO-63, que es el BLU-63, que es otra granada de racimo. Así es como empezó el proyecto de datos sintéticos, y usar esos datos para crear estas escenas que imitan la forma en la que aparecen los objetos en los vídeos, digamos el dominio objetivo. Con el 3D puedes moverlo, puedes girarlo, puedes cambiar la luz, puedes aleatorizarlo todo, y está funcionando bastante bien en 2019, sobre todo en cuanto a las capacidades. Y este es el resultado de un detector de munición de racimo basado y entrenado únicamente con datos sintéticos. Aún así, hay muchos desafíos. Si vemos el resultado, a menudo están dañadas o cubiertas de polvo, hay cambios en el color, y algunos de los objetos no se detectan porque están muy expuestos, están sobreexpuestos, las aletas están torcidas, tienen una apariencia extraña los objetos en sí. Municiones dañadas, algunas veces nos las omitíamos porque faltaban las aletas. En este ejemplo, por ejemplo, está demasiado expuesta y no se detectó. En este ejemplo, por ejemplo, estaba muy oscura o muy ocluida y también se omitió a la hora del reconocimiento. Así que a la hora de verlo desde un punto de vista de visión artificial, no es una herramienta perfecta porque el objeto no siempre aparece en sí, puede estar dañado, alterado, puede estar roto en muchas piezas, y esto hace que sea bastante difícil detectar. La pregunta es, ¿cuál es el objeto? Porque a menudo el objeto cambia.
es un objeto prácticamente dinamo, dinámico en un conflicto. Pero bueno, en términos generales funcionó bastante bien. Esto fue en 2019, 2020, algunos resultados positivos. Y después probamos otras técnicas, como por ejemplo la impresión en 3D de los datos. Creamos un modelo 3D. Lo pusimos en esta, o lo utilizamos con una impresora de resina para crear una versión realista, como pueden ver aquí, como podéis ver aquí. Esa es la munición o las municiones impresas en 3D, con bueno, una serie de elementos bastante excéntricos para crear esa escena, ese escenario, movernos, como si estuviéramos documentándolo con una cámara. Porque el objetivo era superar aquel muro contra el que me choqué, que era no tener suficientes datos de entrenamiento para el algoritmo. Y bueno, había que probarlo todo, por raro que pareciera. Finalmente, fuimos capaces de que se pareciera lo suficiente a través del renderizado 3D. Funcionaba relativamente bien. Aquí, por ejemplo, es una bomba de racimo, una munición de racimo utilizada en Siria, renderizada en 3D. A la izquierda tenemos el ejemplo. Lo cierto es que es un trabajo bastante inclinado al error, que es el principal problema a la hora de trabajar en zonas de conflicto, es el ruido en las imágenes, etc. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo lo hicimos, tomando el ejemplo del fotograma. Y por dar algunas cifras, en los últimos 3 años solamente hemos encontrado unos 30 vídeos, de los cuales en algunos solamente aparecen 2 o 3 fotogramas como mucho, así que al final terminamos con un par de cientos de imágenes. El problema es que necesitamos unas 10.000 para poder entrenar bien al software, así que tenemos una gran escasez. Entre 200 y 10.000 hay una gran diferencia, así que esta estrategia realmente podría hacer cambiar las cosas muchísimo. Ahora voy a ir hablando a través del proceso, cómo hemos ido modelando cada objeto y renderizarlo, porque el 3D suele ser demasiado realista y lo que queremos es que se parezca a las imágenes originales y que no sea un objeto perfecto. La superficie metálica, el color, la suciedad, o por ejemplo, algunas distorsiones. En este caso, por ejemplo, veis que se mueve un poco, se sacude un poco. El factor del zoom, que también cambia no solamente el tamaño, sino la propia apariencia del objeto en la cámara. En zonas de conflicto se documenta muchísimo con smartphones, con teléfonos móviles. Y las imágenes están afectadas por el hecho de que sean cámaras de 35 milímetros de ángulo amplio. Aquí tenemos otro ejemplo en un día soleado. Se puede cambiar la temperatura de la iluminación. Se puede cambiar básicamente casi todo, de manera que el objeto se pueda modelar en cualquier posible forma o apariencia que tuviese en la realidad. Como por ejemplo, poner cosas delante del objeto. A veces están incrustados en la tierra o detrás de plantas, de rocas.
Entonces combinamos todos esos factores y el objeto final sería algo como este. Este es bastante limpio, simplemente para que os podáis hacer una idea. Y a raíz de eso tendríamos una gran colección de imágenes. Aquí tenemos una vista preliminar, todas con el mismo suelo, con el mismo fondo. En realidad, lo que hay que conseguir es una amplia diversidad. Y después hay otro problema. Hay muchos problemas en la visión artificial para que algo funcione si no tenemos suficientes datos, porque ¿cómo lo testeamos? Realmente no se puede hacer con los datos sintéticos porque sería hacer trampa. Necesitamos algún tipo de datos que sean del mundo real. En nuestro caso, creamos un conjunto de datos utilizando la impresión 3D y después fotografiándolas para mimetizar un poco la apariencia de esos objetos en zonas de conflicto, añadiendo tierra, suciedad, enterrándolos, semienterrándolos. Utilizamos este conjunto de datos para evaluar lo bien que funciona el detector, utilizando datos sintéticos. Espero que no os hayáis perdido hasta ahora. Y aquí tenemos un ejemplo bastante limpio en lo que había sido un punto de control. Y ahora voy a pasar al último, al más reciente, la segunda mitad de 2021. La parte más reciente del proyecto ha sido desarrollar un detector para la RBK-250. Es una munición de carga. Y empezamos con una escena similar, después randomizamos las condiciones del entorno, las texturas. Aquí tenemos una codificación por colores utilizando el programa de diseño 3D. Y bueno, aquí lo que tenemos es un ejemplo de imágenes reales, de una grabación real, en las que se ve la última versión del modelo. Algo que es importante y que funciona bien con este modelo es que falla si, por ejemplo, solamente se ve la mitad de la bomba, digamos. Hay que tomar una decisión, ¿no? Cuando el objeto deja de ser el objeto, si solamente se ve la mitad, puede parecer un barril. Y ese es otro reto del detector. Aquí tenemos otro ejemplo, una apariencia muy limpia. Seguimos con la RBK-250 y vemos que no solamente la detecta, sino que la caja es bastante precisa en lo que son los bordes, los límites. Así que aquí se nota que entiende cuáles son los límites, las fronteras de ese objeto, aunque solamente haya la mitad de la propia bomba. Y aquí tenemos fotogramas reales. Utilizamos 100.000 vídeos y creo que ha demostrado funcionar bastante bien, aunque aparezca en zonas oscuras o haya brazos por delante o estén semi-enterradas o semi-ocultas. Vemos que es unos resultados bastante sólidos. Aquí tenemos otro ejemplo que vemos que funciona aunque el objeto aparezca o que la imagen aparezca borrosa porque esté en movimiento, algo muy común en zonas de conflictos, si la gente graba corriendo. Aquí funciona también muy bien con sombras. Así que realmente ha sido un punto de inflexión para el proyecto, para poder comprobar si funciona con datos reales y ver que podemos entrenarlo con modelos 3D y
que pueda detectar objetos reales del mundo real con bastante precisión. Otra cuestión es calibrar el modelo de una forma en que no identifica falsos positivos, objetos que se parezcan al que quiere detectar. Y esto también ayuda a reducir el tiempo que tenga que dedicar una persona que esté analizando los vídeos para determinar si son los objetos correctos o no. Y aquí tengo una lista de lecciones aprendidas. Parece, me da la sensación de que es una lista muy larga. Yo me he dado cuenta de que hay mucha emoción por la inteligencia artificial, mucho hype, pero yo me he dado cuenta o me he visto a mí mismo abandonando quizá esa idea de lo que son las capacidades de la inteligencia artificial general y he pasado a pensar de una forma muy, muy específica sobre cómo la inteligencia artificial puede detectar algo muy concreto en Siria y que no necesito nada más. Quiero ser muy específico y quiero dejar de perder el tiempo en otros ámbitos muy emocionantes de la inteligencia artificial, sino que quiero ser muy práctico y pensar cómo se puede aplicar a un problema concreto. Los periodistas, las periodistas y las personas que se dedican a la investigación a menudo se encuentran ante el desafío de que hay demasiada información. Y al final hay que centrarse, hay que tomar decisiones. Otro aprendizaje es que los datos sintéticos están cambiando las reglas del juego, no solamente en mi caso, sino también en otras aplicaciones a gran escala. Por ejemplo, Tesla lo está utilizando para estrechar la brecha, digamos, o las lagunas en escenarios en los que no tienen suficientes datos. Han utilizado modelos 3D para crear esos escenarios, esos terrenos, y después los ha mezclado con los datos reales. Hay otras oportunidades también en la monitorización o la vigilancia de zonas de conflicto y son posibilidades colosales realmente. Con el modelado 3D y con la visión artificial, yo creo que esto realmente es el futuro de la visión artificial. Se puede mezclar con imágenes de Internet, pero al mismo tiempo creando tus propios objetos, tus propios datos de una forma intencionada. Al principio de esta tecnología, los ingenieros utilizaban lo que se llamaba feature engineering. Ahora se puede poner miles de imágenes en un algoritmo y todo ese trabajo que tenían que hacer los ingenieros al principio ya no se tiene que hacer, pero el problema es que hay también una gran cantidad de ruido y creo que el modelado 3D puede ayudar a reducir ese ruido. A veces no funciona. Por ejemplo, un tubo metálico que se ha caído de un cohete es demasiado genérico para poder detectarlo, a menos que estemos dispuestos a tener demasiados falsos positivos. Esto funciona mejor cuando son objetos muy únicos, como el Rebecca 250 o el resto de objetos con los que hemos trabajado. Yo creo que ahora el gran desafío es pensar cómo integrar las capacidades de este tipo de visión artificial con los resultados de las investigaciones o de la investigación en general. Así que yo creo que hay que desarrollar quizá un software intermedio para ver cómo se manipulan o se manejan esos datos. Muy a menudo la gente puede pensar que la persona que realiza la investigación no debería tomar la decisión final, y ese es el objetivo de este proyecto. Reducir el ruido y trabajar como hacen muchos otros algoritmos, que es tomar algo que está demasiado comprimido o que es demasiado específico y utilizarlo en nuestro beneficio. Si trabajamos con algo como el RBK 250,
tan específico como ese objeto, yo creo que los resultados pueden ser fantásticos. Espero que vayamos bien de tiempo. Vamos a tomar otro ejemplo. Pongamos que tenemos 1000 vídeos y queremos saber en cuántos de ellos aparece un objeto específico, una munición racimo. ¿Cuánto tiempo nos llevaría ver 1000 vídeos? Además, realmente no es una experiencia a la que queramos exponernos, ver vídeos de un lugar en el que es una zona de conflicto. Entonces, lo que hacemos, ¿cómo resolvemos el puzzle? Lo que hacemos es comprimirlo, esos 1000 vídeos, comprimimos todo ese conjunto de datos en uno o dos vídeos y lo ponemos en una carpeta, y así podemos trabajar como periodistas, como investigadores, como investigadoras. Así que, en términos más prácticos, no sé si os interesa a todo el público, pero bueno, ¿cuánto podemos tardar en hacer 1000 vídeos? Bueno, en un PC de buena calidad, algo menos de una hora. Suponiendo que la duración media es 1,5 minutos, como suele ser en zonas de conflicto, con 2160 fotogramas por vídeo, etcétera. Al final, tenemos 1000 vídeos en una hora. Se pueden hacer 1000 vídeos en una hora. Se pueden hacer 6 minutos por cada 100 vídeos, una hora para cada 1000 vídeos, medio día más o menos para 10.000 vídeos, y 100.000 vídeos los podríamos hacer en menos de una semana, y 1 millón de vídeos, ahí ya pasamos a plazos más largos, probablemente entre 1 y 2 meses, pero bueno, en este caso en un equipo de trabajo bastante potente. Pero si tenemos los recursos, podemos trabajar en paralelo y no tener cuellos de botella, pero pongamos que trabajamos offline, que queremos que los vídeos estén seguros. Nosotros hemos trabajado de esa manera. Si tenemos 10 vídeos, los vemos nosotros mismos, pero si tenemos 100 vídeos, si somos un equipo de personas, podemos asumirlos, pero si pasamos a 1000 vídeos, empezamos a ahogarnos entre tantos datos. Y ahí es donde la visión artificial realmente puede mejorar las capacidades de quienes se dedican a la investigación y al periodismo. Para un grupo más orientado y coordinado, tenemos estos resultados. Es solamente texto plano y nos dice cuántos fotogramas hay en este vídeo, en cuántos fotogramas hay una RBK250, y por lo tanto podemos tener una gráfica de texto bastante visual. Podemos identificar enseguida y filtrar lo que no queremos que nos aparezca. Yo creo que no es suficiente con contároslo. Hay también una demostración en línea, una demostración que se ha entrenado únicamente con datos sintéticos, y no se ha utilizado ninguna imagen real de la RBK250. En este ejemplo, al final tenemos el vídeo y podemos ejecutar estas herramientas en nuestro propio navegador con algunas limitaciones, pero podemos procesar entre 50 y 200 imágenes al mismo tiempo. Después podemos exportarlo o descargarlo. Y yo me di cuenta de que no todo el mundo quiere trabajar en Python en su ordenador, así que me parece una herramienta muy positiva. Y todo esto ha cobrado más relevancia en las últimas semanas con en la cuestión de Ucrania, la monitorización en línea, con una fuente abierta, y cada vez se necesita con más urgencia datos accesibles de fuente abierta. Aquí tenemos un objeto, el RBK500. El primer ejemplo
de este objeto se documentó hace una semana en Ucrania. Aquí tenemos, como dice este investigador, objetos bastante peliagudos, pueden lanzar cientos de municiones. Y ahora que han empezado a aparecer, yo creo que sería de gran ayuda monitorizarlos o rastrearlos automáticamente. No solamente reduce la carga de trabajo, sino que además evitamos el posible trauma de ver tantos vídeos en una zona de conflicto. Hay algo muy preocupante que está ocurriendo, es que muchas de las imágenes de Siria están siendo ahora reproducidas en Ucrania. Algunos pueden creer que es un conflicto muy distinto, que algún conflicto que originalmente podría parecer muy diferente, ahora se acerca mucho y ahora les permite a comprender mejor el conflicto, y eso es algo que hay que evitar, necesario. Muchas gracias por escucharme y gracias a los a los socios que han participado en el proyecto. Y volviendo al principio con la última diapositiva, y quiero enfatizar que esto es un proyecto técnico. No sé si importa que sea un proyecto artístico o un proyecto en cualquier tipo, pero lo que importa sobre el proyecto es que al pasar mucho tiempo con visión artificial te das cuenta de que mucha parte de la realidad está visionada a través del ordenador mediante algoritmos. Así que la forma que vemos el mundo es a través de ordenadores. Así que si podemos cambiar la forma en la que los ordenadores ven el mundo, creo que también podremos también cambiar la forma en que nosotros vemos el mundo. Un momento, por favor. All right. That's the last slide. Sorry. Perdón, que esa es la última diapositiva. So, vaya audiencia, muchas gracias por venir. Quiero agradecer a Media Lab. Creo que os animo a que vengáis mañana, porque mañana vamos a hablar de temas muy interesantes. Así que quiero hablar, dar un paso atrás sobre los datos desde un nivel más alto, cómo sirve como herramienta de investigación. Quiero empezar por una pequeña historia. Esta historia empieza en 1991, cuando George W. Bush, presidente de los Estados Unidos, va a Japón para una visita de Estado, y durante la cena de Estado, entre el segundo y el tercer plato, empieza a agitarse y justo vomita al lado del dignatario japonés y se derrumba. La imagen que podemos ver evoca muchos recuerdos de antiguas generaciones, que recuerda un poco al asesinato de Kennedy. Algunos piensan que es Kevin Costner, los más jóvenes sobre todo. Pero ¿qué pasa en estas imágenes? Automáticamente fueron transmitidas a Estados Unidos y la gente empezó a ver las imágenes y pensaron que el presidente había muerto. En la CNN se interrumpió una frase porque se había dicho que el presidente de Estados Unidos había muerto, y luego resultó simplemente que tenía un problema de estómago y que simplemente se le pasó y ya está. Esto es como una esto es una forma de demostrar que no, la televisión no es todo lo que vemos, y que es la primera vez que se constató que la televisión está 24 horas 7, 24 horas 7, o sea, todos los días constantemente emitiendo en cualquier cadena. Lo que no entendió la gente no sabía cómo lidiar con
con esta, cómo podían verificar esta imagen que habían visto. Así que suficiente con esto, creo que estamos en la misma situación. Cuando hablamos de datos, los datos no son algo nuevo. Los datos, hemos tenido datos durante muchos años, como ciencia política en los 70, los científicos usan datos desde el principio del 1900, pero normalmente hablamos de datos en términos de estadísticas. Los datos, tenemos conjuntos de datos sencillos, y analizan un conjunto de datos y obtienen un resultado. Creo que esto va a afectar en cuanto a la trayectoria, pero actualmente estamos en una nueva fase, estamos algo que llamamos motivado por datos o dirigido por datos. Creo que es un nuevo paso y eso es lo que quiero hablar. ¿Cuál es la diferencia cuando hablamos de datos y algo guiado por datos y cómo afecta esto a una investigación, digamos? Otro también término que también se usa mucho son métodos de computación, métodos informáticos. Hay muchas cosas incluidas en esto y que tienen una función, pero quiero resaltar el tema de guiado por datos, porque es más sencillo. El problema de investigación de datos es que es un campo relativamente moderno y tenemos problemas a la hora de definirlo. Realmente no tiene un trabajo o no tiene un título propio. No puedo ir a un periódico y buscar por preguntar por alguien o buscar a alguien para que cubra ese puesto porque no tiene un nombre. Digamos, queremos un investigador, soy un periodista, soy muchas cosas. Realmente no es una categoría en la cual podamos ubicarnos porque no hemos definido el campo, no hemos definido lo que los datos de investigación significan. Creo que el campo es mucho más amplio. Lo que es importante de esto es que deben unirse varias cosas y esto marca la diferencia entre datos y guiado por datos. Cuando hablamos conducir una tecnología guiada por datos, tenemos que contar diseñadores, necesitamos narradores, necesitamos investigadores. Todos deben unirse para formar este nuevo campo que llamamos investigación guiada por datos. Hay un nivel muy alto en este sentido, intentaré profundizar más en esto, pero hay una especie de proceso detrás de todas estas, de esta vertiente guiada por datos. No son siempre lo mismo, pero de modo general es lo mismo. La primera es que tenemos que hacer es preservar y capturar los datos, tenemos que explorarlo y encontrar los datos, ver qué hay dentro de estos datos, entender estos datos, después tenemos que verificar, porque los datos a veces no tienen un estado, dependen mucho del contexto y el contexto que puede observar, el observador, nunca mejor dicho. Porque al final, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué dedicamos tanto esfuerzo? Para contar historias muy interesantes. Así que esta era una introducción rápida de mí. Soy un programador desde hace 15 años, más o menos, puede que un poco más. Y hasta hace poco nunca había visto a mí mismo como un periodista. Todas estas etiquetas las he adquirido porque la gente me ha llamado esto, pero lo que estoy haciendo, cuando volvemos a la base, es que he desarrollado métodos y herramientas. He creado una herramienta que se la he dado a otra persona para que haga su trabajo. No hago diagnóstico a mí mismo, pero trabajo con gente que se dedica a la investigación. Creo que mi rol es mucho más bien ayudar a otras personas que hagan otras actividades. Quiero hablar de un proyecto, o del proyecto que estoy haciendo ahora mismo, que es que habla sobre la detención de las personas de la etnia Uyghur en Xinjiang, en China. Con mis herramientas creé un archivo, recopilé millones de vídeos, imágenes, twitters, todo tipo de cosas. También, por ejemplo, mi objetivo era obtener recursos de estos conflictos, de productos como el Congo, comprobar que el
seguir estas bases de datos y ver cómo estos datos abandonaban estas fuentes y cómo acababan en sitios como bolsas de países como Reino Unido. Todos los datos, quiero mostrar el alcance de la toma de decisiones del algoritmo, cómo los consejos locales y los políticos creen en esta toma de decisiones basada en algoritmos y que, digamos, controlan el control y cómo estos algoritmos pueden afectar el resultado de ciertas situaciones. Antiguamente yo también un artista, podemos hablar de esto después, pero bueno, este es el proyecto del que quiero hablar, que se llama Built to Last, preparado o construido para durar, que es una serie de artículos que se basan en noticias pasadas. Lo que queremos conseguir aquí es conseguir mostrar el alcance del encarcelamiento de la etnia Uigur en la provincia de Xinjiang, en China, lo importante y lo significativa que es. Solo un poquito de trasfondo, cuando hablamos de Xinjiang, es un territorio en China, es enorme, es tres veces el tamaño de España, o sea que es enorme. Yo nací en Austria, y es 20 veces el tamaño de Austria, es increíblemente grande, es totalmente un territorio vasto, enorme. Tiene una población de alrededor 25 millones, y de estos 25 millones de habitantes, hay un 45% que es una minoría de etnia Xinjiang. Muchos de ellos es una minoría en China, es decir, están muy, muy... Esta serie de artículos fue una colaboración con Mega Rakachopoulan, que también trabaja para Fit News, y Alison Killian, que es una arquitecta, y construimos esta serie de artículos. Lo que salió como resultado fueron 5 o 6 artículos, y en estos artículos combinábamos testimonios, testigos de testigos que estuvieron encarcelados y la gente que estuvo allí, y también intentamos probar cómo el problema resultó ser algo sistémico. Por entonces, cuando empezamos con esta investigación, sabíamos que algo estaba pasando. En el oeste, en Occidente, sabíamos que había unas 20 ubicaciones como estas, pero había mucha especulación al respecto. Incluso se llegó a hablar de 1000 campos como estos, pero solo había 30. Dijimos que cómo podemos alcanzar o cómo podemos llegar a este punto y podemos averiguar la verdad y lo que está ocurriendo allí. Y la historia detrás de todo esto, de esta serie de artículos, es interesante, porque empecé a hablar con Mega, que fue corresponsal en China para BuzzFeed News, y escuchó hablar de la existencia de estos campos. Cogió un taxi y fue a una de estas ubicaciones. Esto estamos hablando de 2015 más o menos, o 2014, no estoy seguro del año, pero hace tiempo, y tomó fotografías y propuso un artículo sobre el tema. Lo que después pasó es que perdió su visado y tuvo que abandonar China, y no pudo volver después de entonces. El problema que encontró es que cómo se puede hacer una investigación de algo sin estar presente allí. Esto es la idea clásica de una investigación guiada por datos, y cómo podemos encontrar algo sin realmente o físicamente estar allí presentes y atestiguarlo. Así que en 2017, Megan y Allison se conocieron en cuanto a esta investigación basada en datos, y debatieron sobre la situación y descubrieron sobre cómo hacer esto. Allison es una arquitecta, también se basa en análisis de datos, así que inmediatamente pensó, bueno, tenemos que buscar en un satélite, creo que es obvio, ¿no? Pero, como he dicho, no, es obvio, pero no es tan fácil, pero porque el territorio es enorme y ver todas las imágenes del territorio, y como he dicho, es tres veces el territorio de España, te estarías ocupado durante varios años, por lo menos. No lo hemos intentado, pero así es que este es el punto de partida. ¿Cómo podemos básicamente empezar a buscar algo sin nada como punto inicial? En ciencia informática
hay un significado muy específico, que es la incursión de matemáticas, que es divide y vencerás, pero tienes un problema muy grande, y es que ¿cómo podemos resolverlo? La mejor forma de resolverlo es reducir ese problema, y cuando el problema sea más pequeño, quizá puedas seas capaz de resolverlo, y esa es la idea. Creo que el 80% de las ciencias informáticas se basa en esto: escoger un problema grande y hacerlo en partes más pequeñas para que podamos resolverlo. También eso es lo que intentamos hacer aquí, así que ¿cómo podemos hacer que este problema sea más pequeño? Tenemos un territorio enorme y si queremos mirarlo todo por imagen de satélite nos llevaría años, así que ¿cómo podemos hacerlo en un año? Digamos que ese es nuestro objetivo, llegar ver todas las imágenes de satélite en un año. Aplicamos un poco un pequeño truco y es algo que descubrió Allison, que estuvo mirando en Baidu Maps, que es una versión china de Google Maps, y el internet de China es interesante porque solo hay una red de internet, pero en la realidad hay varios servidores de internet, pero es algo muy específico de China, y lo interesante es que tiene sus propios servicios. Todo lo que puedas encontrar en Occidente puedes encontrar algo similar en el internet de China. Baidu Maps es algo muy similar a Google Maps, y un aspecto de este internet chino es que todos los servicios chinos son todos servicios chinos, y el otro aspecto es que es muy censurado. El contenido está muy moderado en cuanto al contenido de internet. Todo material que se publica en la red tiene que cumplir un compromiso de censura en caso de que el gobierno decida. Entonces, es un modelo de mapeo muy moderno en Occidente, y la forma en que vimos todo esto, todo lo que no se puede mostrar en el mapa, dibujan directamente un cuadrado blanco. Esto es algo interesante porque viendo la implementación también fui capaz de ver cómo se implementó esta censura. No estoy hablando de actualmente, pero es algo, creo que es interesante la manera en que se ha implementado. Lo que quería decir es que queríamos probar las cámaras que ya conocíamos y ver si podíamos ver si estas imágenes estaban censuradas en Baidu Maps. Probamos con varias ubicaciones y en esas ubicaciones había esa censura, esas cinco ubicaciones había censura, y sabíamos que en esas imágenes censuradas había un centro de detención, así es como si superponemos Baidu Maps y una imagen de satélite, podemos ver el aspecto, la diferencia entre uno y otro. Vimos que perfecto, ¿cómo podemos usar esto? Porque ahora mismo no hemos resuelto el problema, que es, hemos cambiado el problema de lugar. En vez de estar años mirando imágenes de satélite, vamos a estar años viendo Baidu Maps, pero es un indicador. Si podemos automatizar este proceso y podemos obtener tres tipos de cuadrados en los que nos queda el cuadro de satélite, el cuadro de marca de agua y el cuadro enmascarado. Es un poco más, a lo mejor no se ve, pero es un poco más beige y además tiene un rectángulo alrededor sobre un trasfondo blanco. Eso es lo que obtuvimos de Baidu Maps. Revisar todo el territorio de Xinjiang y automatizar el reconocimiento de estos cuadrados y ver dónde estaban ubicados con geolocalización. Una vez más, este es el tipo de trabajo que estaba haciendo. Es una técnica que se llama scraping. Creo que muchos habéis escuchado este término, tiene una definición un poco extraña, pero en general podemos decir que el scraping es la técnica en la cual un programa informático extrae información de otro programa y que lo puede convertir en un formato leíble o comprensible para el ser humano. La mayor parte del tiempo lo que hago es scraping. Scraping es algo que tenemos que hacer constantemente porque hay mucha información,
pero toda esa información viene de diferentes orígenes, en diferentes formatos. Muchas veces no quieren que la tengamos, con lo cual hay que evitar o que rodear, digamos, estos bloqueos. Y eso es parte de mi trabajo, es rascar o extraer estos datos de alguna ubicación hasta mi ubicación en un formato en el que pueda utilizar. Eso es lo que hicimos. Escribí un programa informático para revisar o para hacer scraping sobre Baidu Maps. Va a Baidu Maps como un humano haría y poco a poco y arrastra el mapa de izquierda a derecha constantemente, una y otra vez, hasta que llega al final de la provincia de Xinjiang. Va una línea por debajo y empieza a hacer lo mismo hacia la izquierda. Así que revisamos toda la provincia de Xinjiang. De nuevo se hizo de forma automatizada y por lo tanto más rápida de lo que podría hacerlo un ser humano, pero seguía siendo algo lento porque cuando hacemos scraping desde una fuente en la que no quiere que extraigamos datos, es como una carrera de caballos. Si nos detectan, nos bloquean, intentamos evitarlo otra vez y una y otra vez. Entonces, una técnica que utilizo yo es introducir comportamientos aleatorios para que parezca humano. Por ejemplo, lo movemos dos veces a la izquierda, paramos un minuto, dos veces a la derecha o tres veces a la derecha. Es un juego un poco extraño, pero tenemos que hacer que parezca humano, que no vaya demasiado rápido tampoco. Este programa tuvo éxito en un mes y medio. Trabajó en 25 servidores en paralelo y ese es el tiempo que necesito. ¿Y cuál fue el resultado? Más de 50 millones de cuadrados. En Google Maps pasa lo mismo. El globo terráqueo es redondo, los mapas no lo son, así que necesitamos una serie de rectángulos para poder tener una cuadrícula del mapa. Son rectángulos de 256 píxeles, así que esa es, digamos, la unidad de creación de esos mapas. De esos 50 millones, 5 estaban censurados, eran 5 millones de cuadros blancos sobrepuestos, así que seguía siendo un número muy alto. Teníamos que hacer que el problema fuese más pequeño todavía. Además, si lo pensáis, ¿qué necesitaríais si operaseis como un campo de concentración? Necesitamos el campo en sí, sí, pero también hay que suministrar comida. Necesitamos guardias que tienen que poder llegar y salir. Tenemos que poder llevar a los prisioneros. Una serie de estructuras y de infraestructuras. Y eso es lo que hicimos. Teníamos otros datos sobre la infraestructura de Xinjiang, por ejemplo, las carreteras, los raíles de ferroviarios, todo lo que puede permitir el transporte de mercancías y de personas. Aún así, eran muchos datos, pero dijimos, bueno, vamos a empezar por aquí y ver si podemos tener una cantidad que sea asumible. Así que, bueno, llevábamos dos meses, pero habíamos pasado de no saber por dónde empezar a tener 5 millones de cuadros y ahora unos cuantos cientos de cuadros. Así que empezamos con nada y ahora teníamos una serie de cuadrados que revisar. El siguiente paso era la verificación, lo que llamamos verificación, que yo creo que es el aspecto más esencial de la investigación de datos. Yo creo que ahora mi trabajo recae sobre todo más que en el scraping, en la verificación, porque yo creo que es una pieza fundamental. Cuando hablamos de verificación, de nuevo, es un campo que no está definido, no hay definición de qué significa la verificación, pero yo diría que es que alguien observa los datos, los anota, los clasifica para determinar si son datos válidos, si me dice lo que necesito saber. Los datos no siempre son neutrales, siempre surgen de una relación de poder y se pueden observar o mirar
desde distintos ángulos o a través de ese prisma de lo que es una relación de poder. Entonces, para solucionar esta situación, utilizamos la verificación para poder verificar precisamente esos datos. Consiste en exponer los datos a una especie de protocolo formal. Es como un proceso judicial, ¿no? Cuando vemos las series de abogados, hay que presentar pruebas en una determinada fase del juicio, hay que presentar testimonios, pruebas forenses, etcétera. Tiene un elemento muy en torno a ese concepto, pero al mismo tiempo es un proceso creativo y humano. Las máquinas no pueden verificar, solamente el ser humano puede verificar y decidir qué contenido es relevante o correcto. Yo creo que es importante que el ser humano siempre esté, que tenga el control del proceso y que no las máquinas estén a cargo de todo el proceso. Yo creo que podemos aumentar estos procesos con las máquinas, pero no podemos reemplazar a los humanos con máquinas. Y desde luego yo nunca he visto que funcione bien. Y finalmente, la verificación, más que nada, es una solución a un problema en la interfaz humano-máquina. Aquí teníamos miles de cuadrados, ¿no? Si yo tuviese que imprimir todos esos datos, llenaría tres camiones con hojas de papel. Es una cantidad de datos demasiado grande si quisiésemos trabajar con ella de forma física. Ese es el reto. Y por eso necesitamos una serie de disciplinas, una serie de enfoques para abordar el problema desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de proceso, etcétera. Por eso hablo de un campo en el que en realidad es muy interdisciplinar y son muchas las disciplinas y las técnicas que convergen. Yo, desde luego, se nota que no soy diseñador, pero era una herramienta muy funcional y cada vez que la investigadora necesitaba algo, yo editaba la herramienta para satisfacer esa necesidad y poder prestar apoyo a lo largo de todo el proceso. Pero ¿qué vemos aquí en la pantalla? Lo primero, por supuesto, que vemos, que nos llama la atención, es el mapa en sí. Podéis ver la ubicación y tenemos tres tipos de mapas. Tenemos Google Maps y otras dos aplicaciones. Y vemos anotaciones, ¿no? Anotaciones, esto es un hospital, un colegio, etcétera. En paralelo, tenemos Google Earth con la imagen de satélite. Y el tercer mapa es el de un proveedor comercial que se llama Planet. Y cada ubicación tiene una categoría, un significado. Para saber qué es lo que estamos viendo, ¿no? Seguimos viendo algo, creemos que puede ser algo relevante, lo llevamos adelante, después vemos que no, lo descartamos, lo sacamos del proceso y de esa manera intentamos acercarnos cada vez más a saber qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos buscando. Por eso decía que era un proceso de verificación como con un protocolo formal, ¿no? Empezamos sin saber lo que es o no sé lo que es o no es nada, pero vamos aplicando una metodología para determinar qué es realmente lo que estamos viendo, lo que tenemos en el mapa. Entonces, para decidir cómo se categorizan, tenemos una métrica de verificación en la parte inferior, una serie de anotaciones que nos da un grado de confianza para decidir qué es lo que estamos viendo. En este caso, y es muy específico del dominio, depende del tema o del objeto de la investigación. En la parte inferior vemos lo que es importante para nuestro dominio, ¿no? Estamos buscando centros de internamiento, de detención, prisiones. ¿Vemos torres? ¿Sí o no? Veo barracas, veo complejos externos, veo muros, veo vallas. Y esto es algo que tenemos que desarrollar a lo largo de la investigación para entender qué es lo que estamos buscando. Y añadiendo este tipo de anotaciones, utilizando estas tres fuentes diferentes, podemos hacernos una idea de lo que estamos viendo. Pero al principio no lo sabemos. Podemos suponerlo, pero lo cierto es que sería
no sería algo muy fiable. Aquí tengo algunos ejemplos de una vista de pájaro. Podéis ver este campo en Kashka y son tres complejos diferentes que lo conforman. La casa de guardias, la valla, barracas. Disculpad, repito entonces. Se pueden reconocer determinados elementos que componen una cárcel, como la casa de guardias, las barracas, las vallas. Aquí tenemos un segundo ejemplo, parece similar, con marcas similares también. Muchas de estas barracas tienen tejados azules, pero no creo que sea un indicador fiable. Y aquí tenemos un tercer ejemplo, el campo de detención en Aksu, algo más pequeño. Pero bueno, así es como son estos datos, es lo que vemos desde arriba. Así es como se ven esos campos de detención desde arriba. Entonces, habíamos empezado sin nada, como hemos dicho, después teníamos un montón de cuadrados y a continuación ya habíamos conseguido una lista de imágenes de satélite. ¿Y qué es lo que obtuvimos? ¿Qué es lo que extrajimos? ¿Podríamos decir algo o emitir algún tipo de juicio sobre lo que creíamos que parecían campos de detención? 428 ubicaciones. Allison era arquitecta. Y también, por supuesto, midió la superficie que ocupaban. Calculó que toda esta superficie podía alojar hasta 1 millón de personas. Lo que pudimos determinar también es que creo que en 2016-2017 se construyeron muchos de estos campos. Estos centros de detención eran... se estaban utilizando edificios ya disponibles, colegios, etcétera, pero hubo un momento en que cambió esta política del gobierno y se empezaron a construir centros de internación, algo que sí podemos detectar. Los datos se categorizaron en tres ámbitos. La primera categoría es de todos los datos de los que tenemos certidumbre total. Porque ha habido un segundo canal de verificación, alguien que pudo tomar una fotografía, alguien que había sido encarcelado, etcétera. La segunda categoría es lo que eran posiblemente, lo que podían ser campos de internamiento o de detención. Y la tercera categoría era para aquellos que no estábamos seguros, pero quizá podían ser datos útiles para alguien. Pero el resultado eran datos. Habíamos empezado con datos y seguíamos con datos, que a su vez podían ser input para otros investigadores e investigadoras de datos. Y esto es lo que quiero enseñaros. Es una historia bastante loca. Este chico vivía en China y, de hecho, utilizó nuestra lista de campos que habíamos publicado y viajó allí, intentó obtener imágenes, documentarlo, qué es lo que se esconde detrás de estas ubicaciones del mapa, de estas imágenes satélite, y publicó este vídeo de unos 20 minutos, es muy interesante. Allison también comparó sus resultados con los fotogramas de este vídeo, y yo quiero enseñaros unos 5 minutos de este vídeo, que dura 20 en total, para que os hagáis una idea de cómo son estos campos, cómo se ven. Aquí vemos cómo cruza la esquina, vemos las casas de guardias, las vallas. Fijaos en la longitud, la dimensión que tiene realmente. Todo lo que vemos en la parte izquierda sería parte del complejo.
建筑物顶上的标语，隐约可见"劳动改造"、"文化改造"四个字。 乌鲁木齐市南边的这个红色标记，实际上是锡山拘留所。进入雅山公园，爬到山顶，可以很容易看到其位置所在。有一个玻璃门上贴着"午间区"的字样。建筑物有突出的玻璃天窗，推测被关押的人只能在建筑物里放风。 军营门口还摆了两辆坦克，远看还以为是天安门撵人的那一款，其实不是。这一片区域不止一个军营，周围的建筑可能是营房或者别的附属设施。可以看到院内停了很多军用卡车，应该驻扎了不少党卫军在这里。在这些军营的背后，更远的地方可以看到有围墙、铁丝网守卫塔，那里就是集中营位置所在。 Quiero volver a la pregunta de qué es realmente la investigación guiada por datos. Antes te he dicho que viene definida por investigar con datos, pero lo cierto es que solamente puedo responderlo desde mi punto de vista de programador. No soy diseñador, no soy periodista, simplemente creo herramientas para otras personas que se dedican a desarrollar este tipo de trabajo. Yo creo que es importantísimo y no puedo repetirlo lo suficiente. Es
que yo solo como programador no puedo hacer investigación guiada por datos, solamente lo puedo hacer si me uno con diseñadores y diseñadoras, gente que investiga, gente que observa estos datos, que entiende el contexto, el sentido de todo esto. Y como también trabajo mucho con periodistas, estoy hablando cada vez más con periodistas antes de lo que más de lo que lo hacía antes, pero también trabajas con mucha gente que no está en una redacción, gente que con la que tenemos que trabajar. Y lo cierto es que no existe ningún título, ningún puesto de trabajo concreto para este tipo de investigación. No, la gente que se dedica a esto salen de estructuras que no existen todavía. Yo, por supuesto, estoy encantado de trabajar con periodistas. Si haces investigación de datos, toda la persona que colabore contigo tiene que estar en pie de igualdad. Tenéis que estar al mismo nivel. No puede haber una relación de jerarquía y no puedes pensar que quien te escribe el código es pues el de informática o el informático que está ahí en un rincón haciendo lo suyo. Hay que respetarse. Tiene los conocimientos que nosotros necesitamos. En términos de periodismo también es interesante que también es una categoría mucho más reconocible. Los programadores no tienen a tener premios de periodismo. Es algo que está empezando a pasar ahora. Es algo que los periodistas tienen que ser conscientes de que si queremos hacer esto, tienes que involucrar a diferentes personas en tu proceso. Es una situación en la que tenemos que trabajar todos juntos. Simplemente para resumir, en esta investigación empezamos de no saber nada, después supimos algo, después tuvimos un apoyo para encontrar algo. Esa es la base de una investigación guiada por datos. Encontramos algo y lo usamos como apoyo para llegar a otros sitios. Es algo una diferencia muy importante en cuanto a datos y a investigación guiada por datos. Puedes usar datos para elevarnos a uno mismo, para llegar a otros sitios, a llegar a otra esfera de información, digamos. Creo que la investigación guiada por datos es muy interesante para los periodistas. Están trabajando con anécdotas, con testimonios de personas, de testigos, y también apoyar estos testimonios con estas imágenes nos permite comprender lo que está pasando y de lo que estamos hablando. También podemos, si podemos mostrar también cómo algo es sistémico, podemos mostrarlo y demostrarlo y mencionar algo que está pasando y mostrar, podemos demostrar por qué algo que está pasando es algo terrible. Esto es algo que nos permite la investigación guiada por datos y creo que eso es algo, es un aspecto muy interesante. Creo que me he excedido un poco del tiempo, pero como soy desarrollador de software, he desarrollado herramientas durante muchos años y quiero dar una opinión interna de mis últimos años. Pueden aceptarlo o no, pero bueno, no me preocupa. Creo que hago una distinción entre dos cuando hago algo para investigación. Ahí hablo de dos cosas. Una de ellas son herramientas generales. Digamos, si tenemos una herramienta general, es muy valiosa porque son herramientas que podemos utilizar una y otra vez para diferentes proyectos, así que tenemos que aprenderlas una vez y utilizarlas una y otra vez. Y luego también hay otras herramientas que podemos reutilizar para otros tipos de proyectos en función de lo que queramos hacer. Solo hay muy pocas herramientas que son capaces de hacer esto, pero son muy útiles y debemos conocerlas bien. Pero como constructor de herramientas, tengo que saber cómo se construyen. Es muy raro que sepamos construir una herramienta general, digamos, pero si queremos hacerlo, tenemos que ser capaces de hacer cambios dentro de la aplicación de forma rápida para tener un mantenimiento, un problema de generalidad, un problema de hacer que funcione en cualquier situación, para cualquier persona, en cualquier uso. Eso es un problema muy difícil y eso requiere mucho recurso. Hay que invertir mucho dinero para conseguir que esto suceda. El segundo tipo de herramienta que creo que existen o que creo que
lo que es lo que llamamos, lo que yo llamo herramientas efímeras, es decir, herramientas que creamos, tienen una finalidad, los usamos para esa finalidad, cumplen con su finalidad y las descartamos. Una vez que las descartamos, ya no nos importa. Si necesitamos algo similar en el futuro, la construimos de cero. La razón por la que hacemos esto es porque es mucho más fácil y requiere menos recursos construir este tipo de herramientas efímeras. Y en investigación de datos, los recursos son escasos y las tecnologías muchas veces son algo que no supone un problema en cuanto a dinero. Si tenemos mucho dinero, no es tan fácil hacer esto. Sobre todo se trata de un entorno en el cual escasea en los recursos en general, así que pensar en herramientas efímeras como un ejemplo de éxito potencial. Por ejemplo, si pensamos en herramientas generales, hay muchos, podemos hacerlo, aplicar para otras cosas, pero muchas de las herramientas que utilizamos tenemos que pensar en ellas como herramientas únicas, herramientas efímeras. No sé si alguno de vosotros por ejemplo, si hablamos de carpintería, si hablamos de construir se trabajan pequeñas molduras para cortar la madera. Y una vez que creamos la madera, guardamos esos moldes, pero seguimos, o cuñas, digamos, una vez que se utilizan, una vez que se construyen, ya sirven para su finalidad, cumplen su finalidad y ya no sirven. Entonces, tienen una finalidad, entonces, en el caso de las herramientas es lo mismo, las creamos, las utilizamos y las descartamos. Así que para esta investigación tenemos herramientas generales que hemos construido, que es, por ejemplo, Excel, que es muy buena para muchas cosas, no solo para los presupuestos, sirve muy bien para mirar datos y también, por supuesto, Google Earth es una herramienta fantástica si queremos ver muchas imágenes, pero por supuesto tenemos herramientas efímeras como el Scraper, que es el que creé yo, y esta interfaz de usuario de verificación, que es algo que sigo construyendo. No es una solución general para ese problema porque requiere diferentes tipos de verificación, hay elementos para ver una y otra vez, y cada verificación requiere... No intentamos crear una interfaz de usuario que sirva para todos. Hay, creo que, bastante parte de éxito en esta historia. Así que muchas gracias por su atención. I have to be ping-ponging between you two. Hi. Well, thank you. Thank you very much. Hola, muchas gracias por vuestras presentaciones tan interesantes. Me preguntaba, quería preguntaros a los dos lo mismo. ¿Alguna vez? You just won a Pulitzer, so congratulations for that. You've been working has ganado un Pulitzer, así que enhorabuena en cuanto a la detección de pruebas de delitos de guerra, de crímenes de guerra, y ahora estamos en medio de lo que algunos llamamos la primera guerra civil, guerra mundial cibernética en cuanto a material, porque sale material todos los días, y también la mayoría de los países
están definiendo su capacidad de atacar a Rusia, digamos, o de culpar a Rusia de crímenes de guerra. Así que habéis creado herramientas que puede ser útil para eso. ¿Algún periódico os ha llamado para este tema? Oh, yeah. Sure. ¿Podemos tener otro micro? Not by a newspaper yet, but no por un periódico, pero empecé a trabajar empecé a escribir para desarrollar herramientas más específicas para las municiones que están apareciendo en Ucrania. Lo importante a saber es que no todas ellas son útiles. Por ejemplo, no son útiles para saber si, por ejemplo, alguien tiene un AK-47, porque todo el mundo sabe lo que es un AK-47. No te dice nada nuevo. Y la razón por la que estoy detectando es muy específica, municiones muy específicas, porque me lo han pedido investigadores de derechos humanos que trabajan en este ámbito. Es importante a nivel legal el saber en municiones que se han usado, porque las municiones se convierten en más y más complejas, pero violar las convenciones o sobre munición de racimo, que son obligatorias, una persona puede acudir a un tribunal internacional y denunciar a alguien por crímenes de guerra. Pero esto no debe detener a nadie para que reúna pruebas en cuanto a un caso. En cada imagen que se encuentra, supone una adición a este caso legal, a estos documentos legales que prueban que están haciendo algo incorrecto. Así que es muy importante encontrar cada una de ellas, y al hacerlo estamos creando imágenes o estamos documentando imágenes de violaciones de derechos humanos o de crímenes de guerra. Y exactamente es algo que está relacionado directamente con los periódicos, pero está algo enmarañado cuando se convierte en una historia, porque es importante a la hora de conectarlo con un periódico. Creo que hay una diferencia. No quiero hablar de su parte, pero no estoy buscando una historia en mi trabajo. No estoy trabajando directamente en este ángulo, me gustaría, pero soy más tecnológico en ese sentido y estoy intentando crear una herramienta que sea compleja, que pueda utilizarse de forma sencilla, que comprima la complejidad, la abundancia de datos, de forma que sea una cantidad manejable de datos. Y también a menudo el grupo con el que trabajo, que también Cristo también ha trabajado con ellos, Cristo ha recopilado muchísima información, muchos datos con este grupo, y ahora estoy con la tarea de clasificar toda esa información. Y es un problema porque abarca toda la extensión de Internet, de cierto modo. Hay muchísimos vídeos que se han publicado online y hay que lidiar con ello. Y se necesitan herramientas mejores para gestionar y filtrar toda esa información, para ponerlo en la mesa de los periodistas o de los investigadores de derechos humanos o de los abogados. Hay una comunidad cada vez más grande ahora que el conflicto está más cerca, de que la guerra en Ucrania es algo más urgente de lo que la gente pensaba en su momento. En mi opinión, dentro de este área incierta, es algo que no todo el mundo quiere. Es cierto que no todo el mundo quiere lidiar con zonas de conflicto. Puede ser difícil a nivel psicológico si lo miramos así, pero ahora mismo está en nuestra cara todos los días y todo el mundo tiene verlo. Entonces se ha normalizado la práctica de ver todo esto para conseguir opiniones, para ayudar a otras personas y crear una comunidad de investigadores, para crear una historia o un caso, en este caso, legal. Por supuesto.
No sé si estoy en lo correcto al pensar esto, o puede que esté siendo optimista, pero sería posible, estoy pensando como periodista, por supuesto, porque eso es lo que soy, pero sería posible para una cadena de televisión que tenga personas en situ, digamos, que reciba mucho material audiovisual de las zonas de guerra mediante colaboradores o diferentes plataformas, etcétera, que estén detectando una cierta munición de racimo o cualquiera de los elementos que constituye un delito de guerra, un crimen de guerra, porque son tecnologías de armas que no están diseñadas para usarse contra humanos ahora ni nunca. Una tecnología que podría detectar en tiempo real todo este material con fines periodísticos, digamos. ¿Podría esto resolver puzzles que requieren mucho tiempo resolver para humanos corrientes, digamos, aparte de lo que tú ya has mencionado sobre exponerlos a materiales, digamos, dañinos en primer lugar? Pero también estamos lidiando con una guerra que está en cualquier lugar, digamos, donde el tiempo es un factor que podemos medir a nivel de vidas. Así que tan pronto como podamos establecer estos que se están cometiendo estos crímenes contra la humanidad, antes dejará de morir gente. Esperemos. Así que, ¿por qué no están todas estas personas que están creando este material utilizando una herramienta como la tuya? Eso es lo que me pregunto. ¿Por qué tu herramienta no está en todos los periódicos? Porque acaba de terminarla. Acaba de terminarla, es nueva. Ah, pensaba que era nuestra culpa. No, creo que el desafío es figurarnos qué hacer con esta tecnología cuando ya esté disponible para un grupo de periodistas. Si podemos tener un nuevo resultado, podemos darle un formato de diferente forma, diferentes estructuras. ¿Qué hacemos con estos datos? Todavía se necesita en falta un sistema de verificación que tenga una interfaz de usuario, por ejemplo, un sistema de visión artificial, para que B-Frame puede procesar todo esto, pero todavía se necesita monitorizarlo de alguna forma, y creo que de forma urgente se necesita una herramienta que consista en cómo reunir toda esta información de forma rápida, en tiempo real, y cómo producir unos resultados que sean útiles. Solo unas pocas municiones que se ajustan al perfil de que puede reconocer una visión artificial. Tenemos que conseguir que tenga un bajo falsos positivos mediante modelado 3D y entrenar conjuntos de datos y convertirlo en este modelo. Los modelos, como he mencionado, son una colección, digamos, de modelos que podemos desplegar, y el proceso real es una herramienta general. Cogemos vídeos y hacemos algo con esos vídeos. Necesitamos un modelo, y podríamos buscar cosas generales, digamos, por ejemplo, un gato. Es el peor ejemplo, pero podemos buscar ejemplos mucho más comunes en detectores comunes. Son objetos comunes de Internet que tienen prácticamente cero relevancia para el trabajo periodístico. Y esa es la distinción entre las imágenes comerciales en línea en cuanto a lo que queremos detectar para proyectos de investigación reales. Y ese es el cambio del juego, digamos. Ese es la introducir un conjunto de datos de entrenamiento sobre lo que tenemos que figurar. Así que creo que los nuevos modelos específicos para Ucrania, que deben ser munición de racimo, de estos RBK-500, probablemente estén listos en cuestión de semanas. Entonces luego ya será cuestión de verificación y de interfaz de usuario. Así que en ese sentido pasamos a esa parte del escenario, digamos. Volviendo a tu pregunta previa, el conflicto de Ucrania es muy importante, muy interesante, porque nunca se habían analizado datos y verificados datos de esta forma. Es una cosa única
Es un conflicto en el que ha habido una documentación permanente y la ingestión de estos documentos es constante. Estoy alucinado con cómo la gente ve estas imágenes y estas fotografías de forma muy rápida. Es una maquinaria que ya está funcionando. Es una máquina que permite que la gente, digamos, es un mecanismo o un funcionamiento que permite a la gente puede lidiar con ello. Pero también debe considerarse, cuando hablamos de derechos humanos, la velocidad no lo es todo. Y cuando hablamos de derechos humanos, sabemos que los casos son muy lentos. Es muy importante detectar qué tipo de munición es esto y hay que evitar que esta munición se utilice. Si algo que aprender de Siria es que hay que evitar que caiga otra vez la munición. Es importante en este tipo de análisis, es muy importante, pero creo que gran parte de este trabajo es un trabajo lento y creo que son todas cosas muy valiosas, que es, por supuesto, el análisis en tiempo real, es algo que debemos saber lo que queremos saber, pero después hay una parte, un segundo paso, que es verlo de forma mucho más despacio. Bueno, ya han pasado 3 semanas desde que empezara la invasión y conociendo los diferentes proyectos que has desarrollado y los que has participado, ¿qué oportunidades identificas en esos diferentes materiales que están saliendo? ¿Alguna vez habías pensado que verías imágenes o información que llegara por internet y has pensado, uy, podría utilizarlo para algo? ¿Ha salido algo así? ¿Ha habido alguna fuente en particular que te ha parecido especialmente interesada? Por ejemplo, a mí, interesante, a mí me fascina Planet.com, esas imágenes satélites y cómo se puede convertir en un mapa de rastreo de toda la destrucción que se está desplegando de un día a otro. ¿Te ha pasado a ti? ¿Que hay alguna herramienta, alguna fuente que se te venga a la mente? Bueno, trabajar con una enorme cantidad de datos como en Siria y como en Ucrania supone un reto enorme. Tenemos tantos datos que no sabemos qué hacer con ellos. Creo que muy a menudo es interesante pensar que, aunque está bien tener todos estos datos, a veces no necesitamos todos los datos para denunciar algo. Si queremos hablar de un suceso concreto y tengo 10 vídeos que lo muestran, quizá ya puedo parar, no necesito un vídeo número 11, número 12. Esos 10 vídeos tienen que ser de buena calidad y tienen que documentar claramente lo que ha sucedido y que nos den también una historia, una narrativa, permita poder hacernos una imagen completa sin que quepa ningún lugar a duda. Yo creo que es muy interesante en el caso de Ucrania. En Siria pensamos que había muchísimos datos, estaban generando muchísimos datos, pero Ucrania es un nivel más. Además, son datos de mayor calidad, entre comillas, ¿no? Lo que vemos ahora son cosas horribles, pero creo que a largo plazo nos van a ayudar a tener mejores herramientas jurídicas para demostrar lo que ha sucedido y que no quepa ninguna duda. A mí me gustaría volver a una pregunta anterior en la que has mencionado si nos podíamos coordinar con la gente para que lo documenten. Hay diferencias y parecidos entre Siria y Ucrania. Por ejemplo, en algunas regiones se ha bloqueado Internet. Entonces podría haber, digamos, una explosión de documentación en un momento dado, una vez que se recupere la conexión o la accesibilidad. Si los periodistas, los investigadores de derechos humanos
trabajan con gente sobre el campo, esa gente tiene que ser consciente de que están corriendo un riesgo y tienen que ser conscientes de cuáles son esos riesgos. Hay municiones que se activan por sensores de proximidad. Entonces, a menos que sepas exactamente que es una submunición determinada, que no supone ningún peligro si te acercas, puedes acercarte a tomar vídeos, a tomar fotos. Pero bueno, es una cuestión que lo cierto es que no me había venido a la cabeza hasta que estuve hablando con más gente sobre compilar más datos, también datos de entrenamiento, para poder tener una mayor y mejor perspectiva de lo que está sucediendo, pero al mismo tiempo hay que comunicar ese riesgo a las personas que están en zonas de conflicto para que no se pongan en situaciones de peligro cuando intenten documentar cosas. Sí, yo quisiera añadir algo. Sobre todo los programadores siempre piensan en el escenario que contente a todo el mundo, ¿no? El mejor escenario aquí es tener una documentación numerosa y de buena calidad para poder documentar lo que está sucediendo y que se pueda hacer algún tipo de justicia en algún momento. Pero, por supuesto, esta gran cantidad de datos implica también que es fácil malinterpretar esos datos o que se cuelen datos falsos. Yo creo que si tenemos más datos, significa que también tenemos que descartar más datos. Ese es el camino infeliz, ¿no? Los programadores buscan el camino feliz, ese sería el caso contrario. Algo que ya pasó en Siria, si mal no recuerdo, y por supuesto en este conflicto también, porque Rusia tiene una infraestructura muy diferente y creo que es una cuestión que se va a intensificar. Habrá que ver qué pasa. Hubo un ataque por un misil a un edificio en Kiev, un edificio civil, y algunos decían que era un misil ruso, otros decían que por el tipo de misil podría ser un misil ucraniano. Por supuesto, la historia detrás de eso era cambiaba mucho si era un argumento o el otro. Entonces, bueno, está bien cometer errores, pero también tenemos que poder volver atrás con perspectiva, con distancia y ver si en aquel momento tomamos la decisión correcta o no. Y eso es muy importante. Con respecto a la verificación, me pregunto qué fuentes estarían limpias de origen, por así decirlo. Me estoy preguntando por el tipo de materiales que buscas con V-Frame. ¿Serían visibles desde un satélite? Porque los satélites de grado militar tienen una determinada precisión. Me pregunto si podrían utilizarse. Bueno, no sé cómo de precisos son, porque es difícil obtener acceso a ellos. Pero sabemos que la resolución va a seguir aumentando y que en el futuro va a haber mejor acceso, un mayor acceso a más información de satélites privados, de empresas privadas, pero también podemos pensar en drones que vuelen en zonas de conflicto, monitorizando el terreno y volviendo a la base para analizar esa información, algo que ya está sucediendo hasta cierto punto. Entonces, desde la perspectiva de los datos sintéticos, lo bueno es que podemos remodelarlos para trabajar desde una perspectiva aérea. Hay que utilizar la perspectiva con la que la mayor parte de la gente ve esos objetos. Suele ser desde el suelo con un teléfono móvil. Hasta ahora, ¿no? Los satélites están muy calibrados, siempre tienen el mismo sensor que compila esas imágenes, mientras que en el caso de los smartphones hay muchísimos tipos, marcas diferentes. Además, si pasan a través de redes sociales, se comprimen y, por lo tanto, no es fácil o es casi posible tener imágenes de alta calidad. Sí,
Claro, las imágenes satélites serían limpias desde el punto de vista del propio sensor calibrado y desde el punto de vista de el origen. Sí, yo creo que va a haber más oportunidades con el paso del tiempo. Ya existen muchas tecnologías diferentes que utilizan la tecnología de la imagen por satélite. No he trabajado muchísimo en este tema, pero sí que he hecho un prototipo que habría que tendríais que ver lo increíble que es cómo puede detectar a una persona y que en la imagen tiene el tamaño de una hormiga. Es un quadcopter, un dron. Utiliza imágenes de alta resolución, 4K, que además es una resolución que cada vez está mejorando, así que creo que sí que nos vamos a ir acercando hacia unas mayores capacidades y posibilidades de vigilancia aérea. Vigilancia en términos generales. Y, por supuesto, se puede utilizar esa vigilancia aérea, se puede utilizar para diferentes motivos, como podemos imaginarnos. Bien, tenemos tiempo para preguntas del público. ¿Cuáles son vuestras fuentes de datos favoritas? Las que son, no sé si más limpias, pero quizá más ricas, las fuentes de datos más ricas para este tipo de investigaciones. Por supuesto, las imágenes satélite son muy potentes, hay mucho que extraer de ahí. Y creo que estamos al comienzo, están mejorando la precisión, está aumentando. Y además cada vez están más disponibles. En los años 90 no teníamos acceso a imágenes satélite. Pero bueno, hubo un cambio en políticas. Los Estados Unidos decidieron que la imagen por satélite tenía que ser un sector privado y por eso ahora son más accesibles. El motivo por el cual ahora tenemos las imágenes disponibles es porque están en manos del sector privado sin desvelar las posiciones militares del gobierno de los Estados Unidos. Pero al mismo tiempo se está generando una enorme cantidad de datos. No sabemos qué es lo que podemos obtener. Y estoy hablando de las redes sociales. Creo que ahí no es una fuente especialmente fiable. Yo trabajé en otro proyecto en el que utilizamos el scraping en artículos de periódicos y utilizamos Google Search, algo muy sencillo, por supuesto de forma masiva a través de un software. Entonces, las fuentes pueden ser infinitas. Lo bueno es que tenemos la metodología para combinar todos esos datos. Y creo que ahí está la clave, no utilizar solamente una fuente de datos, sino utilizar varias y ver qué es lo que se queda. ¿Y para ti? Por supuesto, yo creo que la elección más evidente o la primera, lo primero lo que pensaríamos para obtener imágenes baratas, de gran volumen, a veces de mejor o de peor calidad, serían las redes sociales. Pero creo que lo siguiente es forjar colaboraciones con gente que tiene acceso, un acceso seguro a zonas de conflicto sin comprometer su salud y su vida, y trabajar de forma más directa con esas personas en esos lugares para obtener datos, por supuesto también de forma segura y sin depender demasiado de las redes sociales, porque no siempre es una fuente de datos estable y fiable. Y creo que también es muy cómodo sentarse y recopilar datos de esa forma, pero creo que hay que establecer nuevas colaboraciones, hay que hacer algo con gente muy valiente, grupos humanitarios que arriesgan sus vidas, juegan el pellejo y creo que pueden compilar datos y presentar, digamos, la verdad sobre el terreno. Las verdades de campo, ¿no? Y después se puede utilizar herramientas manuales y automáticas para analizar esos datos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Son muy poco fiables. Algunas organizaciones lo que están haciendo es utilizar aplicaciones personalizadas o customizadas, aplicaciones móviles que dan a la gente para que recopilen datos con una serie de salvaguardias, de garantías. Yo diría que la tasa de éxito, era cuestionable, pero lo que sí que he visto es que este tipo de proyectos siguen surgiendo una y otra vez, porque es una forma muy sencilla de trabajar con la gente. Son herramientas de recopilación con un objetivo más claro. Y creo que eso puede mejorar la calidad de los datos si esas aplicaciones son más específicas. Otro problema es la admisibilidad de los datos. En un contexto jurídico es difícil demostrar si es real una imagen que aparece en redes sociales o no. Yo he escuchado a alguien que tomaba una foto para verificar si la foto era real o no, lo cual es absurdo, sobre todo en una zona de conflicto. Esas aplicaciones, yo creo que si se pueden comunicar correctamente, si la gente está cómoda utilizándolas, si tienen un buen diseño y una buena experiencia del usuario para que no sea una carga adicional, creo que podrían dar una mejor propiedad o sentido de la propiedad de esa documentación y que sea también una forma de documentación legalmente o jurídicamente más admisible. Cuando hablamos de redes sociales, empezamos desde un punto de partida que es que todo el mundo tiene su autoridad, que hay que respetar a todo el mundo. Y eso es cierto, especialmente si hablamos de entidades jurídicas que son como autoridades. A veces hay forenses, hay instituciones que si declaran en un tribunal, lo que declaran se da por hecho, se da por probado. Estoy pensando en OPCW, que es una autoridad sobre ataques químicos, y creo que van a surgir cada vez más autoridades que pueden proporcionar datos para esos posibles procesos jurídicos y que pueden ser fuentes fiables y que sean fuentes de pruebas de cara al futuro. Pero ¿no sería una arquitectura más forense, digamos, recopilar todas estas capas de información? Muchas de esas capas vienen de las redes sociales. Sería aglutinarlas en un espacio, en un edificio, en un escenario de crímenes de guerra y después generar esa narrativa en torno a todo este material para que se haga justicia. Tengo un cierto conflicto interior con respecto a sobre si este método es útil para objetivos periodísticos, aunque ya estén colaborando con el The Washington Post, el New York Times, etcétera, y sí que haya una estética clara que, por cierto, se está replicando en los medios. No, una arquitectura o unas características forenses muy claras. Pero yo me pregunto qué pasa con él, si realmente cumple un enfoque periodístico. Y además me chirría, ¿no?, cuando hablas de herramientas, las herramientas que utilizan para filtrar ese tipo de materiales. Hay una cierta fricción. Tú has estado trabajando sobre las ideas en torno a la inteligencia artificial y cómo se puede aprovechar en este contexto. Los dos sois artistas. Los dos lleváis mucho tiempo trabajando con este tema. ¿Veis alguna forma en la que la
credibilidad de los resultados de vuestras herramientas podría ser cuestionada. Sé que he dado muchísimas vueltas, no sé si he sido clara. Bueno, yo voy a hablar a nivel personal. Yo creo que las herramientas que se están desarrollando siempre tienen algún peligro, un riesgo de que dejen de ser válidas, y creo que la situación es la que es. Lo que habría que hacer es centrarse más en los métodos y menos en las herramientas. Yo creo que en un mundo ideal las herramientas siguen a los métodos. Primero encuentras el método y después encuentras la herramienta para demostrar que ese método es sólido. Porque si yo publico un artículo, pues pongamos en un periódico online en Austria, el marco que utilizo es diferente que si voy a la Corte Penal Internacional a denunciar a alguien de genocidio, ¿no? Acusar a alguien por genocidio. Pero creo que si nos centramos en los métodos, probablemente se haya hecho algún tipo de investigación si nos centramos en la metodología y el siguiente paso son las herramientas para proporcionar apoyo a esa metodología. Creo que ese sería el camino correcto. Una de las cosas que he sacado de vuestras charlas es que estáis muy objetados, muy enfocados en buscar una solución para un problema. Ese es el enfoque de las grandes empresas, es siempre crear una herramienta que absorba tantos datos como sea posible, y siempre es una herramienta en búsqueda de un problema, digamos, una herramienta que busca un problema que resolver, y siempre una solución, y una solución que tenga la forma de la herramienta, que la herramienta defina el problema y la solución. Y en vuestro caso, creo que vos los dos trabajáis desde el punto de vista del problema. Estáis creando soluciones para problemas específicos. Supongo que el peligro de eso es crear solamente herramientas efímeras, de forma que, como las has descrito tú al final de tu charla, siempre tus herramientas sirven para una única finalidad, pero me parece que todas vuestras herramientas son útiles para ese propósito, con diferentes objetivos, digamos, y en diferentes contextos, como el protocolo que has desarrollado usando Maps, o la búsqueda, podríamos llamarla de una visión clara de armas malignas. What are the new, like, what new purposes do you imagine those tools that you have built? ¿Qué finalidades creéis o imagináis que pueden tener esas herramientas de aquí a unos años? ¿Veis vida para ellas después de este contexto? Soy pesimista. Creo que es una cosa natural para un programador, y creo que será lo mismo en su caso, pero que los programadores nos gusta resolver problemas, buscar ver algo, ver un problema y ver algo que se puede solucionar. Es algo innato, no vemos el problema, buscamos simplemente la solución. Y creo que una cosa que me ayudó a superar esta reacción es pensar en exceso. Pensar lo que la gente podría decir que podría ganar, el beneficio que pueden obtener, también codificar un beneficio, sacar una rentabilidad, digamos, y creo que es bueno pensar en lo que se podría ganar. Eso es algo muy importante, pero siempre tenemos que tener en cuenta lo que podemos perder si hacemos esto y si utilizamos esta herramienta. Eso es un precio que debemos pagar, y eso es una pregunta muy importante. Y si nos empezamos a plantear esta pregunta, quizá demos un paso atrás en cuanto a lo de buscar la solución y consideremos también el problema, porque tenemos que buscar un balance entre el problema y la solución, y ver qué podemos conseguir, qué podemos conseguir al final. Voy a abrir la conversación a nuestra audiencia. ¿Hay alguna pregunta? Sí. ¿Tenemos algún...? Sí, tenemos aquí. Me gustaría saber las barreras legales. Por ejemplo, Cristo ha dado un ejemplo muy claro en China con las barreras legales, que eran los espacios que eran censurados en Internet. Si tuviésemos
un problema similar aquí en nuestro Internet, digamos, más libre, que podría ser, por ejemplo, en cuanto a la legislación de privacidad, sería más difícil acceder a esos datos. Así que en China vemos este caso, este problema, pero a lo mejor tenemos lo mismo aquí de otra forma. Creo que cuando hacemos scraping, es una zona gris a nivel legal. No soy abogado porque incluso tendría que dejar de hacerlo. El único problema de absorber tantos datos es el reconocimiento. Si creas un archivo con muchos datos, se extrajo esto de nuestro servidor por cuestiones de derechos de autor. Es algo que desapareció. Lo seguimos y tuvimos una forma de ver el porcentaje del 20-30% de datos que habían sido extraídos. Y a menudo estos datos no se habían retirado por razón específica, sino simplemente por un algoritmo, un proceso de ordenador que decidió eliminarlo. Y Google tiene este proceso que es primero retirarlo y luego ya ver si alguien se queja. Ahí, específicamente hablando de este caso, podemos seguirlo, monitorizarlo y restaurar gran parte de ello. Pero mucho de ello se fue retirado por tema de cuestiones de derechos de autor. Hubo un tema de copyright, no había licencia, entonces hacer scraping de datos, obtener los datos, el hecho de obtenerlos a veces tiene, plantea mucho la pregunta de si es legal o no, pero hay situaciones en las que decidí no hacerlo porque sabía que por cuestiones legales o por X razones. Hay un componente legal y también un componente ético, por supuesto. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Hi, thank you. Hola, muchas gracias. ¿Tenéis alguna herramienta específica para escanear, digamos, redes sociales, para reunir datos, no solo para fuentes, sino para entrenar un algoritmo para detectar este tipo de objetos? ¿Para hacer scraping, te refieres? Eso es más bien la parte de Cristo. Las herramientas que se están usando y la forma que se desarrollaron se diseñaron para hacer scraping de los datos de 10 o 12 fuentes, como por ejemplo Facebook, YouTube, etc. Esta herramienta existe. Mucha gente ha creado esta herramienta. Por ejemplo, en Twitter también es bastante fácil reunir información porque tienes acceso legal a los datos. Simplemente no tienes acceso a datos históricos. Así que creo que hay muchas herramientas de mucho tipo, ya sean con interfaz gráfico o plugins o con herramientas comunes, digamos. También creo que hay, y si pensamos en herramientas, tenemos que pensar en todo el proceso que tenemos que hacer de lo que queremos hacer con los datos, porque simplemente tratarlos no es suficiente, hay que moverlo a otro proceso. Por supuesto, puedes guardarlo en captura de pantalla o en texto en tu disco duro, pero ¿qué haces con eso luego? Si quieres elegir una herramienta para investigación, hay que pensar en todo el proceso de lo que queremos crear, de dónde vienen los datos, a través de dónde tiene que ir y a dónde quiere llegar ese dato, y cuál es la finalidad o para qué lo quiero. Estas herramientas, podemos hacer una herramienta y nos servirá para elegir qué herramienta utilizar o no. Simplemente quiero añadir que nuestra gente y los programas que están trabajando en este problema, he decidido separar los datos y enfocarme específicamente en análisis de datos de una forma visual muy específica. También hay que mencionar que hay muchas
muchos objetos de inteligencia artificial, es bastante fácil distraerse porque hay análisis de audio y la munición de racimo se oye. Microsoft también está trabajando en un proyecto. Hay que analizar múltiples fotogramas. Supongo que dividir la teoría de dividir y vencer, dividir y vencer es la que hay que utilizar. Para use pejoratively the having a solution in search, tener una solución para un problema. Creo que es muy importante para las herramientas que estén listas para funcionar, porque cuando el conflicto surja, a veces requiere mucho tiempo antes de que la gente se entere de lo que está pasando. Y esto es algo que en lo que he estado trabajando para expandir esta colección de modelos, para hacer que sea más aplicable en el futuro escenario de que haya una guerra. Estamos hablando de muchísimas organizaciones internacionales, en qué regiones pueden ver un conflicto potencial y ver qué municiones se han utilizado ya, quiénes han suministrado esas armas y cuáles son los escenarios en los cuales podrían surgir dichas armas y tener una solución lista para el problema. Actualmente, en realidad, estas armas están construidas y diseñadas, pintadas por personas, por empresas, ¿no? ¿Crees que podría haber una posibilidad de que esas empresas se estén suministrando, que pueden suministrar datos suficientes para tu programa B-Frame? Creo que tienen cero interés en hacerlo, pero por supuesto. Pero ¿qué pasaría si fuese una solicitud legal? He visto muchos catálogos de empresas de armas y no parece que haya que se tenga mucha conexión, digamos, con los grupos de derechos humanos, con los métodos que han creado. Así que la gente que están interesados en son organizaciones de ayuda internacional e intentan trabajar con grupos más diversos. También presenté este proyecto en Ginebra en noviembre pasado y también creé un taller. Creo que todavía no han visto, creo que todavía no habían visto nada como esto. Y lo más la primera vez que fui me pareció algo muy excitante, digamos, porque eran la primera vez que utilizaban esta tecnología. Habían utilizado empresas de largo recorrido porque tenían muchos desafíos reputacionales y es algo raro que un recién llegado aparezca en un taller de tecnología, pero creo que es exactamente lo que me refería anteriormente. Podría ser algo incómodo al principio, pero creo que estas son las oportunidades que merece la pena perseguir. Apartarnos del ordenador y de nuestra oficina e ir y hacer cosas e intentar cosas que a lo mejor no funcionan, pero que, bueno, puede haber suerte. Eso es lo que estoy intentando con el proyecto V-Frame. Necesitamos conocer gente y crear relaciones para que avanzara en la realidad, que es la realidad de los medios sociales, y ver si podemos planificar con antelación y empezar a preparar las cosas antes, más que encontrar una solución o no una solución a tiempo o no tan a tiempo. Test. Hi. My question has to do with mi pregunta tiene que ver con los datos sintéticos de entrenamiento y el modelado que se está utilizando. No has entrado en cómo tenías un sesgo en ese entrenamiento, digamos, como tenías bombas explotadas. ¿Cómo puede ser que haya bombas no detectadas a las cuales habría que buscar?
The model for your synthetic training data, I guess. Digamos que el modelo para tu entrenamiento sintético. That is something that I've Eso es algo que me has adelantado, porque solo podemos saber a partir de lo que hemos visto ya. ¿Por qué es importante ver todos los vídeos que podamos para entender el contexto? Hay muchas variables en ese contexto. ¿Qué calidad tenía? ¿Si había borrones? ¿El tipo de lente? ¿Está desde un plano superior? La gente está utilizando DLRS. Si hemos recibido fotos de un DSLR, hay textura porque lo he entrenado para utilizar una baja resolución con mucha compresión. Es una textura muy buena. Y si no hubiese trabajado en eso, se hubiera sido extraño. Así que tuve que degradarlo para que funcionase con el algoritmo. Así que ese es otro ejemplo. Nunca esperaríamos una calidad muy alta en una fotografía después de todas estas fotografías de baja resolución. No había considerado ese tipo de input, digamos. Es algo no realista porque las típicas fotografías vienen de... Son fotos sin solicitar, digamos. O sea que... para que no transgrediese la idea de lo que debería ser. Así que hay que mirar los datos, imaginar otros escenarios y planificar con antelación lo que podría ser. Eso es lo más que puedes hacer con el tema digital. Susan. Creo que la industria pornográfica tiene el mismo problema. La demasiada resolución mata la gracia. Thank you por estas dos charlas tan factísimas. Tengo preguntas para los dos. Simplemente para continuar en cuanto al tema de datos sintéticos, es algo muy interesante porque he pasado mucho tiempo de mi carrera en el ámbito de la ley, de legislación. Y en cuanto a la revisión de responsabilidades legales, creo que hay un problema. Cuando reunimos pruebas para este tribunal, el día que vengan, no sabemos si vamos a poder hacer algo más que en el presente. Tenemos que crear dentro de un horizonte legal un archivo de imágenes, pero sobre todo tengo curiosidad, vivo en la Reino Unido, donde solo hay una forma de captura automatizada de imágenes, que son las cámaras de velocidad, que simplemente capturan a la gente que va muy rápido en su coche. Es la única imagen que tiene una validez legal que nunca puede desafiarse y que no necesita corroborarse. Simplemente es una imagen de radar que se adapta a una serie de directrices legales. Otras pruebas tienen que ser correlacionadas, pero creo que desde vuestra experiencia, desde mi experiencia, dice que el tema judicial está muy por detrás en cuanto al entendimiento de estas innovaciones tecnológicas. Y me preocupa, o me pregunto, digamos, cuál es el futuro, digamos, de los datos éticos. Porque es algo que, al fin y al cabo, que desafía lo judicial. ¿Cuánto crees que se podría tardar en establecer una serie de principios o protocolos para que estos materiales puedan funcionar hasta cierto punto con validez legal? ¿O es algo imposible en cuanto hay muchas prácticas artesanales? No sé cuál es vuestra experiencia en cuanto a este tema. Creo que hay una gran diferencia entre lo que estamos haciendo o lo que se está haciendo y los mecanismos legales que deben gestionarlos, digamos. Sí, por supuesto, tenemos que traer un experto que puede corroborar, pero podemos, una vez que estamos produciendo los datos de forma sintética, parece que esto abre la caja de Pandora, digamos, desde el punto de vista legal. Simplemente quiero conocer vuestras reflexiones al respecto. Estoy totalmente de acuerdo en que plantea
ciertas preocupaciones sobre la competición de la verdad, digamos, en cuanto a sintético o real o verdades de campo. Hay una serie de cuestiones que quiero decir al respecto. Una de ellas es que los datos sintéticos ahora mismo son claramente diferenciables de la realidad o de una imagen real en cuanto a su historia, a sus artefactos, en el contexto, pues ya que no tiene contexto. En cuanto a la admisibilidad de estas imágenes y vídeos, es algo que ha requerido bastante tiempo. He estado trabajando en un B-Frame durante casi 5 años y en este tiempo me encontré algo durante los primeros años que era algo imposible, que era darse cuenta de que hay mucha gente, bueno, es cierto que hay mucha gente trabajando en este proyecto en cuanto a crear, recopilar información y crear un caso legal. Hay gente publicando que ha habido muchos progresos en cuanto al departamento legal para hacer algo en que sea realmente utilizable a nivel legal. Creo que el nombre del que se llama Eyewitness, que permite una adquisición directa de cosas usables a nivel legal, creo que es diferente. Creo que es un poco diferente de las cámaras de velocidad en cuanto al tema de imágenes. I think to allay concerns about the possibility of synthetic data competing too much. Hay posibilidades de que hay un gran vacío entre la posibilidad de que estas dos compitan porque hay un salto cualitativo, porque cuando vienen de un programa 3D es muy hiperrealista, que va demasiado se excede demasiado. Hay que ser más bien un degradador artesanal, digamos, para, digamos, que se quede en el nivel realista. Es algo que no se ha hecho en mucho tiempo, es algo que ha existido desde, por ejemplo, que existe Photoshop. Los datos sintéticos simplemente es algo que añade más posibilidades a esto, pero no creo que desafíe la admisibilidad legal, pero es algo que debemos tener controlado, sin duda. Sí, si me dejáis añadir algo, yo creo que la tecnología y quienes participan en la tecnología tienen una cierta tendencia a destruir todo lo que venía antes, todo lo que había antes. Creo que es lo que así es como se entiende la tecnología en Silicon Valley. Y creo que es un problema. Sé que hay una definición técnica en todo este proceso, pero tiene un precio, hay que pagar un precio por dejar atrás toda la tecnología anterior. Yo creo que siempre se espera, ¿no?, que todo el mundo aprenda lo que hacemos nosotros, que vengan a nosotros, etcétera, y que esperamos que sean ellos quienes acudan a nosotros. Nosotros utilizamos esta tecnología porque podemos ganar muchísimo dinero y creemos que eso, que la posesión de esa tecnología nos empodera, pero el ámbito en el que trabajamos nosotros es uno en el que la simplicidad debería ser realmente un principio guía para crear nuevas tecnologías, tecnología que la gente pueda entender, sistemas que la gente pueda utilizar. Si se hacen más complicadas de lo que deberían serlo, vamos a perder a la gente. Creo que ahí hay un punto de desconexión y es nuestra responsabilidad que, como tecnólogos y tecnólogas, cambiarlo. Tenemos que cambiar nuestro enfoque, tenemos que hablar con la gente sobre nuestra tecnología, el programa que escribimos, dejar de utilizar jerga que no entienda la gente de a pie. Hay que hablar su idioma. Hay que hablar el idioma de la gente con la que trabajamos y no imponerles nuestro idioma. Es algo que, por supuesto, no va a pasar de la noche a la mañana, pero creo que sí que va a permitir que gente que no está en nuestro dominio, que no son expertos, puedan
seguirnos el ritmo, aunque no sean totalmente expertos. Sí, y por añadir algo brevemente y para responder a una pregunta anterior sobre la sobreinterpretación de los resultados, creo que es fácil y a veces se utiliza mucho darle demasiada credibilidad a los resultados de los sistemas de inteligencia artificial, y por eso con lo que yo trabajo yo creo que es importante tener la etiqueta y la puntuación de fiabilidad al mismo tiempo. A veces no es un 100%, es 90, 80, en torno a esa ventana de puntuaciones. Y vemos que si ponemos la mano por delante del detector o por delante del objeto, baja la puntuación. Había una RBK250 con un 50% de fiabilidad porque estaba destrozada completamente, pero era una RBK, mientras que si tenemos otro tipo de munición en mejor estado, podemos obtener un falso positivo, nos puede dar una mayor puntuación de fiabilidad. Entonces creo que hay que utilizar esos dos elementos a la hora de interpretar los resultados de estos sistemas. Yo creo que en términos jurídicos, si hay alguna duda sobre la validez de una prueba, no se puede utilizar como tal, aunque haya una mínima duda. Claro que funciona así. Eso es lo que todo abogado de la acusación o de la defensa va a intentar hacer, intentar cuestionar cómo se ha generado esa imagen, etcétera. Pero en cuanto a la, a lo mejor en otros casos se habría llegado a otras conclusiones y se ha utilizado un testigo experto, un perito o no, es una cuestión compleja. A veces desempeña un papel clave el equipo jurídico del que dispongas y el presupuesto que dispongas para ello. A lo mejor un testimonio cualquiera puede superar las diferentes etapas de un proceso jurídico y ser pruebas, aunque no sean determinantes, simplemente para ayudar a construir la historia, a construir los hechos. Por ejemplo, en la arquitectura siempre se cuestiona mucho porque nuestro conocimiento experto es colectivo. No le puedes preguntar a un colectivo entero a dónde se formaron, en qué universidad recibieron su diploma, digamos, sino que es un equipo de personas, es un colectivo, y es algo que nos ha pasado mucho. Siempre ha habido mucha presión. No hemos tenido esa posibilidad de utilizar ese conocimiento en un tribunal como tal, porque era colectivo. Creo que es algo muy interesante. Hace unos años me pasó, ¿no?, este dilema, cómo hacer que sea válido estos datos públicos o datos recopilados de forma colectiva, de forma pública, cómo puedes hacer que sean válidos ante un tribunal, ¿no? Creo que ahora mismo es un punto débil que tenemos en el ámbito de la investigación de datos, que hemos podido adentrarnos muy poco en el sistema legal y en cómo funciona, pero creo que un motivo es que no tenemos expertos jurídicos en nuestros equipos. Todo encuentro que he tenido yo con entidades jurídicas ha sido siempre como proveedores de servicios, pero como agentes diferentes y separados. Simplemente nos pedían lo que querían y cómo lo querían, y creo que no debe funcionar así. Creo que si tenemos ese prisma de proveedores de servicios, no podemos trascender a una mejor relación, que creo que podría llevar a un intercambio muy interesante, sentarnos y tratar estas cuestiones. ¿Puedo preguntarle a Cristo algo muy rápidamente?
sobre el concepto de la evidencia negra. Hemos hablado un poco de la evidencia negativa, hemos hablado un poco de la duda, ¿no? Pero yo tengo una amiga que es abogada y los documentos censurados o tachados utilizaban un sistema muy antiguo y se medía la cantidad de negro. Pero la fuente de las letras que se utilizaba tenía una separación muy concreta y el sistema pudo descifrar lo que se había censurado. Y con esos recuadros blancos, yo me pregunto, ¿alguien los habrá colocado manualmente, no? Es un proceso manual, es una especie de prueba negativa, y a mí me parece muy interesante pensar cómo hay unos elementos manuales que lo que al fin y al cabo lo que han sido es el punto de entrada a tu investigación, ¿no? Ese elemento artesano. Bueno, no sé si era una pregunta como tal, pero sí, creo que a veces se explota un escenario concreto en beneficio propio. Por ejemplo, nosotros explotamos la implementación de la censura en Baidu Maps. Pudimos explotar ese elemento para empezar nuestra investigación. Yo intenté ejecutar, operar el programa unos meses más tarde y ya no funcionaba. No me preocupé en el porqué, podría ser cualquier detalle, creo que no era a propósito, simplemente es la naturaleza del desarrollo tecnológico y es que las cosas cambian de forma perpetua. Y creo que es simplemente lo que pasó. Pero ese elemento de explotación es algo que es por lo que se conoce mucho a la inteligencia de fuente abierta. Se pueden explotar determinados escenarios con una serie de trucos, una serie de puertos de entrada, pero no es más que uno de los muchos aspectos de la investigación guiada por datos. Bueno, y para cerrar un poco el círculo y volver a la primera cuestión, la primera pregunta sobre las cámaras de tráfico, los radares que capturaban las matrículas de los coches, la validez jurídica de ese resultado no lo proporciona el lado técnico, sino el lado administrativo. Y con esto quiero decir que la única gente que puede utilizar esas imágenes es la policía. Bueno, a mí lo que me han contado es que hay una serie de acuerdos sobre cómo debe funcionar esa tecnología y debe funcionar de una forma sistemática, consistente en todas las legislaciones. Hay una serie de principios sobre cómo se traducen los datos capturados por un sensor de satélite y no son consistentes de un proveedor de satélites o de imágenes por satélite a otro, pero creo que nos estamos acercando a una estandarización de la tecnología y aunque en Inglaterra, en Gales, en Escocia utilizamos la misma tecnología, pero está completamente estandarizada, normalizada, y la traducción entre un sistema y otro se ha alcanzado un 100% de acuerdo de transmisión de datos. Eso es lo que me han contado la gente que ha estudiado esta cuestión de los radares en el Reino Unido. Sí, tiene mucho sentido, pero claro, lo que lo define al final es que todas las fuerzas policiales de cualquier país lo pueden utilizar, no tiene otros usos alternativos o comerciales. Pues no lo sé. Es una forma de captura de imagen automática. No sé si es única y exclusiva de las fuerzas policiales. Solamente estaba hablando del caso de Reino Unido, no a nivel global.
es el único tipo de captura por imagen que es legalmente válida. Es la única que se, bueno, que no se puede disputar ante un tribunal, que no se puede cuestionar. Pero eso es todo lo que sé, la verdad, por ser totalmente sincera. Me ha parecido muy interesante lo de la estandarización, lo de la normalización, porque yo, por ejemplo, mis herramientas no funcionan de manera sistemática o consistente. Ahora mismo, la que estoy estandarizando, no sé si va a llegar a buen puerto o no, pero me parece muy interesante. Es una pregunta, ¿no? ¿Tenemos que estandarizarnos o no? ¿Es un asunto importante o no? ¿Tenemos que adentrarnos en ese proceso, ¿no? Porque también perdemos muchas otras cosas. Yo no tengo ningún tipo de licencia para hacer nada ni de formación. Si hubiese algún estándar, ¿podría seguir haciendo este tipo de trabajo? La gente podría empezar a meterse en este campo por curiosidad o por su cuenta propia. Pues no sé, creo que hay muchas cuestiones que considerar. Bueno, los activistas no están muy preocupados por la admisibilidad jurídica, sino por el activismo público y ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Si producir algo que sea legalmente o jurídicamente sólido elimina muchas actividades, muchas relaciones, muchas otras oportunidades para luchar contra la violación de los derechos humanos, pues sí, quizá no valga tanto la pena. Simplemente estaba utilizando el marco del derecho como nuestro principio guía, pero los activistas se desvían de ahí, tienen que redirigir sus estrategias, sus métodos, y no pueden ser siempre 100% leales a la estandarización. Hacen casi lo contrario, ¿no? Sí, bueno, sí, tiene sentido, ¿no? No somos parte del juego, entonces utilizar el principio del estatus legal no aplica realmente. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que el derecho, la ley es tan peculiar, tan arcaica, con todos estos procedimientos tan complejos. Si queremos operar en ese escenario, pues no nos queda otra opción. Pero si hablas con los abogados, realmente ellos también quieren modernizar y radicalizar la ley y el derecho, porque no deja de ser una camisa de fuerza, un corsé. Si reducimos todo a estos regímenes estatutarios o legislativos, al final a quien van a beneficiar es a las grandes corporaciones. Que yo, por ejemplo, trabajo en una universidad en la que Microsoft lo lleva absolutamente todo, todos los sistemas informáticos, y no deja de ser una forma de estandarización en la educación superior en Reino Unido, desde mi punto de vista. Sí, aquí pasa lo mismo. Aquí en España sucede lo mismo. Are there any other questions? Keep it, Susan. Yo le paso el micro a quien lo quiera. No, sí, no. I have a question. Yes, there is a question from the Media Lab chat. Sí, sí que hay una pregunta que nos llega desde el chat de Media Lab, de Alfonso. A ver si puedo leerlo. Ahora. From Alfonso FR, other possible application of this test. Estoy escuchando que se está utilizando esta tecnología para identificar puntos calientes de malaria o posibles puntos calientes de malaria. Esta pregunta es para Adam. Spot. Sí, puntos calientes de malaria. Que si se puede detectar, a lo mejor se refiere a modelar los mosquitos. Pues no sé si entiendo la pregunta. Can it detect, like,
que se puede detectar puntos calientes de malaria si la gente, por ejemplo, documenta las picaduras de mosquito con sus teléfonos. Bueno, pues no es algo en lo que yo trabaje, pero en la visión artificial, una cuestión fundamental es el análisis de la piel, de patologías de la piel. De hecho, Google acaba de lanzar una herramienta para hacer algo muy similar y la verdad es que es bastante impresionante, pero me pregunto de dónde consiguen todos los datos. Bueno, yo creo que es una falsa promesa. No hacía lo que realmente decían que hacía. Supuestamente utilizaba el micrófono para detectar el sonido de los mosquitos, mosquitos que portan la malaria o el tipo, la especie de mosquitos que son portadores de malaria, pero para eso se necesita un micrófono que yo creo que no es el tipo de micrófono que tenemos en nuestros teléfonos, o por lo menos espero que no lo sea. Bueno, voy a darle un poco la vuelta a la pregunta, porque hay frecuencias sobrehumanas o subhumanas que pueden percibirse en audio, que se pueden explotar a nivel de ultrasonidos. A lo mejor el ruido de los mosquitos podría interceptarlo un micrófono de nuestros teléfonos móviles, pero no es algo que nosotros podamos escuchar. Bueno, el teléfono lo tenemos casi siempre encendido, ¿no? El mosquito tendría que estar bastante cerca. No sé, pero por darle un poco la vuelta a la pregunta, estoy pensando también en la revolución que ha habido en la fotografía. Por supuesto, me estoy trayendo la pregunta a mi terreno una vez más. Lo interesante en un ejemplo que he utilizado antes es que cuando la resolución cambia lo suficiente, el escenario cambia casi por completo y los modelos que entrenamos y los datos que desarrollamos para cómo eran las fotos en 2013, en 2022 probablemente sean bastante diferentes. Antes, en mis presentaciones, he enseñado el primer algoritmo, el Harkaski de Violent Jones, que creo que se desarrolló en 2003 o 2001. No había teléfonos con cámaras 4K. Entonces, eran cámaras de vigilancia con muy poca resolución, bastante borrosas, y esas son las imágenes que se utilizaron para entrenar el detector. Entonces, la definición de una posible cara no tenía textura, era bastante borrosa, y el proyecto, bueno, se podía invertir o revertir esas caras, porque no tenían textura, no tenía información de color, era en blanco y negro. Los microprocesores en aquel momento no podían manejar tanta información. Y ahora las redes neurales profundas sí que codifican y procesan el color, tienen una mayor potencia de procesamiento, la resolución de las imágenes también está aumentando muchísimo, los smartphones que todos los que estamos en esta sala tenemos probablemente sean como mínimo 10 megapíxeles si lo comparamos con aquellas imágenes que eran de 640x480 y si pensamos de aquí a 10 años. Do you have any questions? ¿Hay alguna otra pregunta? Because I have one. Porque tengo una. So you've been working, habéis estado trabajando con el artista catalán Joan Amol y también con nuestro compañero de negocio, digamos, o nuestro compañero, nuestro socio. Y habéis estado trabajando mucho en cosas relacionadas con la nube. ¿Dónde está? ¿Cuánta energía habéis consumido? Y como he visto en vuestra presentación, estaba pensando cuán fácil resulta
utilizar este mismo protocolo para encontrar las nubes, digamos, en Europa, para saber dónde están. Si tuviésemos acceso a las facturas de electricidad de algunos sitios, alguna otra forma de encontrar estos espacios sería una forma de utilizarlos. Estabais mostrando las cualidades definidoras que buscáis en estas instalaciones, digamos. Me estaba acordando de hace unos años, di una charla sobre que las únicas infraestructuras que son similares a los centros de datos son, en realidad, los centros de detención. Tienen las mismas cualidades, incluso los mismos tipos de protección para los de fuera, digamos. Bloquean a los visitantes, digamos, para que no puedan entrar. Y me estaba preguntando, ¿alguna vez habéis hecho esa investigación o la haríais? La respuesta rápida es que no he hecho este tipo de investigación. Es algo muy interesante porque parece tiene un aspecto muy importante a nivel ecológico, desde nivel tecnológico también, y creo que estoy también muy interesado en esto y creo que es algo muy relevante para el tipo de trabajo que estoy haciendo. Sé muy poco sobre esto, la verdad, pero creo que cuando creamos tecnología tenemos que tener en cuenta esto. Toda tecnología que construimos tiene también una rentabilidad o una contraparte, digamos, y que es el impacto medioambiental. Y la forma que construimos nuestras herramientas, nuestros sistemas, nuestras plataformas, nuestra infraestructura, tenemos que tener en cuenta esto porque no hay ninguna implementación gratuita o libre de consecuencias. Así que creo que el trabajo de John Amol es justamente muy interesante por eso. En términos de centros de datos, no creo que sea fácil en cuanto a informes de compañías o de empresas, bolsas. Pues a nivel estático pueden ser similares, pero son totalmente diferentes. Hay una diferencia en cuanto a los entornos de un centro de datos. Creo que incluso sería más claro. La pregunta sobre cuál es esto, ¿quieres encontrar cualquier centro de datos o solamente el 90% de los centros de datos? Esa es siempre la pregunta, dependiendo de la respuesta. Puede que tu metodología cambie, y esa es una cosa que no sabría cómo enfocarlo, la verdad, pero hay que ver los datos, las liberaciones de datos que hay, que ya existen, y ver si hay algo que podamos utilizar y que sea suficiente. All right, one question. One question. ¿Alguna otra pregunta? Thank you for your presentation. Muchas gracias por vuestra presentación. Ha sido fenomenal. Tengo una pregunta para ti, Cristo. Muchos de los datos que has recopilado, los campos de concentración, las fotografías, todo ha sido confirmado. Y no me imagino que haya una jurisdicción en la cual puedas juzgar esto. Quizá a lo mejor a través de influencers o de las redes sociales, principalmente fuera de China. ¿Cómo consideras tu papel, digamos, en cuanto a transformar la situación que esto representa? Ha habido un intento de traer este asunto en Xinjiang al Tribunal Internacional, pero por el momento no podemos seguirlo, pero si hay más pruebas, abriremos el caso de nuevo, porque ya se abrió, pero tuvo que cerrarse. Así que la gente que está presionando este caso, hemos compartido los datos con ellos. Los datos que hemos publicado son públicos, hemos hablado públicamente, está accesible en Internet y puedes descargarlo como un archivo SCF. En términos de... ¿Cuál era la segunda parte de la pregunta, por favor? Creo que...
Advocacy is not what I do, and I no soy abogado y el activismo tampoco es mi papel, pero estoy interesado en que otras personas lo hagan. Es algo que tengo mi propia postura, tengo una serie de capacidades que otras personas pueden utilizar y puedo ser como digamos el motor, pero creo que el activismo es algo muy interesante y estoy interesado en los derechos humanos y es un concepto muy amplio. No soy muy propenso a pensar en términos legales. En términos de derechos humanos hay aspectos muy interesantes y personalmente me gustaría ver que el sistema legal o los derechos humanos puedan utilizar los datos de forma mejor de lo que hacen ahora. Hay fragmentos en las redes sociales, pero estos simplemente son gente de redes sociales que han generado pruebas sobre sí mismos. Es decir, pruebas que han generado ellos mismos, una fotografía delante de un espejo. Por ejemplo, eso fue un caso muy diferente. Creo que en cuanto a derechos humanos, a gran escala, sería mejor que hubiese más conexiones, pero personalmente no tengo esas conexiones de momento. Creo que un problema es que el código abierto, que es públicamente disponible, plantea problemas, porque si traemos eso a un juzgado, es muy difícil probar de dónde se ha obtenido esa imagen, quién la tenía, se ha roto la cadena de custodia en algún punto. Es mucho más difícil. Creo que también hay algo que decir al respecto en cuanto a los juzgados, a los cómo podemos hacer que sea posible. Ha habido un intento reciente en una ciudad, un tema de un juicio de mafias, y se intentó presentar este tipo de pruebas para ver hasta dónde pueden llegar, y creo que el resultado no fue muy bueno, pero sería interesante que esto se pudiese hacer avanzar. El campo es bastante amplio, generalmente se puede aplicar, y no todas las cosas tienen que ser un recurso legal. Hay muchos espacios en los cuales, o muchos entornos en los cuales podría usar este tipo de tecnología con diferentes cualidades o atributos y básicamente hacer que se ajusten a su propósito. Sorry. Just a quick follow-up. Simplemente un seguimiento rápido. Creo que estamos en un momento en el que cada estado está intentando luchar para encontrar su papel dentro del el papel de juzgados internacionales. Así que, por ejemplo, cuando vemos el caso de Ucrania, el ejército ruso está usando armas termobáricas, que es algo que había mantenido en secreto y que no habían admitido que habían usado. No hay pruebas de que le han roto ciertos tratados. ¿Cómo funciona en términos de decir la verdad? Creo que estamos en un momento extraño en el cual hay muchos tabús sobre más tabús sobre las armas que están prohibidas por temas de leyes. Así que desde aquí, ¿a dónde vamos? Yeah, I think there's a lot of tension between the capabilities of what technology can do. Creo que hay mucha tensión entre lo que puede hacer la tecnología, la realidad y el proceso legal. Por muy desafiante que esto pueda ser, el Comité Internacional no es el lugar correcto, porque no va a ir a ningún lado, porque no habrá justicia para muchas personas. Creo que, por desgracia, no debería esto impedir que los proyectos sean adelante y que no se vean desanimados los creadores de estos proyectos, especialmente si se han pasado años trabajando en algo, viendo imágenes horribles y pasando por traumas psicológicos y sin saber siquiera que iban a conseguir algo. Hay mucha gente haciendo esto simplemente con la esperanza de que pueda ser posible que esto valga la pena. Y creo que la gente que trabaja
en aspectos legales, en ámbitos legales, quieren ponerse al día en y tienen muchas preguntas que quieren responder y que debemos responder rápido. Así que al mismo tiempo, desarrollar estas herramientas, intentar hacerlo de la forma más responsable posible, obtener comentarios, no simplemente sacar las cosas por la puerta. Hay muchos tecnólogos trabajando en un proyecto, expertos que entiendan los objetos, investigadores de derechos humanos que entiendan este proceso para guiar lo que es, digamos. He estado años haciendo el prototipo de qué tipo de herramienta que podríamos utilizar y el proceso que están siguiendo los investigadores. Es una cadena de arriba abajo, digamos. No podemos, si pudiésemos hacer una reversión de este algoritmo de un punto de vista tecnológico sobre el tipo de datos, sobre el tipo de información que se puede utilizar, podríamos invertir este orden. No sé si estaré respetando el horario. Voy a ser muy rápido. Cuando hablamos de justicia, juicios, siempre es justicia punitiva y es algo que debemos considerar quizá, mientras que creo que es interesante pensar este área mejor, creo que es una forma diferente de justicia, así que es posible, sería una oportunidad para enfocarnos. Siempre intentaba buscar en datos, quería ver qué estaba pasando con esto. Siempre pensaba que cuál era el valor real de este archivo para las generaciones siguientes. Para ver, reflejar lo que había pasado en Siria, que hubiese algún tipo de justicia, de organización entre justicia. Todo este proceso va a ser muy valioso a largo plazo porque podemos, digamos, dejar algo en paz, digamos. Si no podemos ni nombrarlo, no nos dejamos en paz. Entonces, es la incapacidad de nombrar cosas. Fue un problema. Y creo que los datos nos permiten encontrar la imagen visual de algo en concreto. Así que parte del trabajo que hacemos cuando hablamos de justicia es enfocarnos en el área de justicia de transición, lo que pueda tener un impacto mucho mayor incluso que la justicia punitiva. Bueno, cualquier otra pregunta, por favor, en el bar. Por haber aguantado con nosotros hasta ahora. Thank you so much, Cristo, and thank you, Adam, for. Muchas gracias, Cristo y Adam, por venir a Madrid. Es un placer teneros aquí. Esperemos que sea la primera de muchas visitas. Gracias a todos. Thanks, everyone.